Bueno, muy bien, pues bienvenidos amigos a este nuevo Hangout que vamos a tratar de realizar la transmisión, hablando sobre temas muy importantes que están sucediendo hoy en día. Y pues tenemos por ahí algunos de los avistamientos OVNI que han estado ocurriendo aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California, que eso es una de las primicias que vamos a tener por aquí, algunos de los videos muy importantes de este tema tan interesante como es el tema de los ovnis, objetos voladores no identificados, y que, bueno, pues también algunos los vinculan con el tema extraterrestre. Bueno, pues también tenemos por ahí algunas noticias muy interesantes, estas noticias las cuales han estado dando de mucho de qué hablar, ¿no? Entonces, también vamos a analizar ese tema, el tema de las momias de Nazca, momias supuestamente extraterrestres, lo que es, bueno, todavía no sabemos es si verdaderamente se trata de seres no humanos, seres extraterrestres, o si se trata verdaderamente de ejemplares que podrían haber sido o son humanos, ¿no? Y que dentro de este tema también se especula que podrían haber sido armados, ¿no? Armados y que se estaría montando por ahí. Pues un gran, no sé si un gran montaje o posiblemente pues un gran tema, ¿no? De qué hablar, pero para eso mismo están los compañeros investigadores que se dedican a este tema y que tienen mucha experiencia sobre ya el tema, y que están llevando a cabo los análisis y están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para que esto ocurra de una forma diferente, ¿no? Para que ocurra de una forma más profesional y que sea, pues, corroborado, ¿no? Corroborado lo que es la existencia de seres extraterrestres en nuestro planeta. Bueno, vamos a checar las declaraciones del señor Terry Yamin. Es uno de los arqueólogos que se ha estado por ahí dedicando a investigar este tema, supuestamente uno de los principales. Entonces, esperemos por ahí tener un poco más de datos. Por supuesto, para eso abrimos esta charla, ¿no? Y otras más que vamos a estar tratando de hacer para que tengamos mucha más información sobre el tema. Entonces, también nos vamos a conectar de forma coordinada con otro grupo, un grupo que está en sello, en aplicación de sello, se llama Radio OVNI. Por ahí vamos a tener también el director y, pues bueno, los vamos a invitar para que también comenten sobre este tema, ¿no? Este tema tan importante e interesante, el tema de los objetos voladores no identificados u OVNIs. Bueno, pues hablamos sobre el tema de las momias extraterrestres de Nazca, o supuestas momias extraterrestres. Se les llamó, más que nada se les llamó a declarar a la fiscalía peruana, etcétera, a estos personajes, ¿no? Tanto está involucrado el señor Krawitz 999, que así es como su nick ha utilizado desde ya hace mucho tiempo, como también se declaró, se mandó llamar al señor Terry Yamin, ¿no? Quien pues fue el primero, creo que el que ha asistido a declarar sobre esto. Y pues aquí lo tenemos,
ya está por ahí, se ve que va saliendo. A ver si escuchan por ahí las declaraciones que él ha dado sobre lo que él ha investigado y lo que podría estar determinando de qué es, de lo que se trata, ¿no? Y que también comentó que no se trata de algo, digamos, de algo con lo que se ha vinculado a los otros seres, ¿no? A los otros seres que son armados. Bueno, vamos a pasar a ver la noticia, que es una noticia nueva. Bueno, es la que hemos encontrado y vamos a ver si logran escuchar. Aquí nos están llamando. Vamos a ver si coincide con lo que ya habían comentado anteriormente. Bueno, hemos contestado al señor fiscal en el marco de este asunto de Onías, encontrado entre Nazca y Palpa. Y bueno, he contestado normal, hemos dicho que habíamos de este asunto y nada más. No sé la ubicación, no sabemos, solo que debe estar entre Nazca y Palpa y nada más. No podemos tampoco hablar de este punto porque si no, un montón de huaqueros van a tratar de venir a buscar y a sacar, a dañar el patrimonio cultural. ¿Qué le dirías a los arqueólogos, autoridades que están afirmando que se han manipulado, se han recortado las manos, se le han puesto dedos adicionales para completar el largo de las manos que tienen? Mira, nosotros... Bueno, y no sé si se le preguntan que qué opina de que este ser habría sido armado igualmente como ya lo comentó Krawitz, en cuanto a sus ejemplares, a los ejemplares que él posee, y si verdaderamente sería también una pieza armada, ¿no? Como la que él posee. Él ahí pues está a punto de contestar de si es o no lo mismo, ¿no? Que queramos saber si se trata de un fraude o si se trata de objetos genuinos. Si es un fraude, es un asunto de huaquero, etc. Si no es un fraude, puede ser un evento histórico. Y lo que puedo decir es que los especialistas, los médicos, los anatomistas, los radiólogos certifican que son cuerpos reales que no han sido armados. Hay pequeños cuerpos que sí han sido armados, pequeños cuerpos humanoides de 25 centímetros hasta un poco más. ¿Quién ha armado estos cuerpos? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Eso no lo sabemos. Pero de los cuerpos grandes, como la momia de Blanca, son cuerpos reales. Y cuando se realizó las tomografías, los radiólogos nos han dicho no se puede engañar los médicos, los radiólogos, porque la tomografía va al fondo de los huesos, de los músculos, y nos han dicho no son entidades biológicas reales. No es Thierry Jamin que dice no es un fake, no es un fraude, es algo de real. Son los especialistas. Su mía Blanca tendría 1700 años, hasta un poco más, época Nazca. Nosotros hemos visto, tuvimos la oportunidad de ver cuatro, pero se habrían encontrado más. Es posible que en el sitio hay un material arqueológico importante. Yo no podría decirlos que son humanos, si no se trata de un fraude. Hay dos posibilidades, o sea, son híbridos, o sea, vienen de afuera, sí, no parecen mamíferos. La momia grande parece una mezcla de humanos y de reptilianos, de mamíferos y de reptilianos. Y tenemos la impresión que
siglos, pero no son hipótesis. Los nazcas han convivido con una... han tenido contactos, pero son hipótesis. Bueno, pues como lo comentó ahí el señor Terry, a mí, pues son hipótesis, ¿no? Continúan siendo hipótesis, tanto la... este espécimen que él con el que él cuenta, como tanto él, los especímenes con los que cuenta el señor Krawitz. Bien, pues por ahí hay partes donde yo sí coincido también con este señor, en las que cuenta que podría tratarse de algo muy diferente a lo que Krawitz tiene, ¿no? O a lo que tiene este señor ya conocido como Paul. Pues bueno, esa es una noticia que está dando mucho de qué hablar y nos está intrigando, ¿no? ¿Por qué no hay tantas respuestas contundentes? Ahora, esto es muy importante porque él ya fue a declarar, ya se presentó a las autoridades, también está poniendo a disposición todos estas muestras para que verdaderamente los investigadores, los científicos, tomen cartas en el asunto. Y eso es lo que falta. ¿Por qué? Porque la verdad es que han estado dejando de lado este tema. No han investigado a fondo. No han pedido las muestras para poder investigar. Por ahí miramos anteriormente, en la entrevista que le hicimos a Krawitz, el comunicado de la comunidad científica de Perú, en el cual ellos decían pues que se trataban de seres armados y que posiblemente fueran armados recientemente, no anteriormente, o sea, antiguamente, como también Krawitz estaba comentándolo, ¿no? Él tiene la certeza, él tiene, incluso tiene las pruebas también, él nos los ha comentado aquí, nos ha dado por ahí algunos de los documentos y pruebas que ya ha datado algunas de estas piezas y ha coincidido en que estas piezas podrían tener una antigüedad de 1800 años. Esto habla que entonces si fueron armadas en el pasado, hace 1800 años, cuando aquellos antiguos pobladores nazcas tenían su civilización en auge, tenían su civilización en un punto en donde ya tenían una evolución, etcétera, muy adelantada, más que nosotros ahora mismo. Y esa era la pregunta, ¿no? Si fueron armados en ese tiempo, entonces quiere decir que, pues, o sea, realmente hay algo impresionante, aunque no sean extraterrestres estas muestras, estos especímenes, si fueron armados hace 1800 años, todavía continúa siendo un gran enigma, todavía continúa siendo un gran hallazgo. ¿Por qué? Porque nos estaría dando por lo menos alguna evidencia de que verdaderamente convivieron con extraterrestres los antepasados, ¿no? No así de que les hubiesen enseñado, como algunos otros ya comentan, ¿no? Como en esos documentales, que para mí son amarillistas, aquellos documentales que presenta History Channel sobre los extraterrestres antiguos, ¿no? Pero bueno, es interesante porque yo le comentaba a Krawitz y coincidía en cuanto a que tal si esta momia que ellos tienen, esta momia presunta alienígena en la cual posee el señor Thierry Amin y su grupo, que incluso está incluido el señor Jaime Maussan, ¿qué tal si esta momia hubiese sido la real, la que estaba viva en ese tiempo? Y estos pobladores antiguos la hayan visto y hayan tomado esa referencia y la hayan tomado como referencia y hayan construido estos otros seres, ¿no? Más pequeñitos, como forma de juguete o algo así. Entonces, hasta que no sepamos bien también cuáles son
los análisis correspondientes y finales que tengan estos otros científicos que están investigando ese espécimen, entonces sí vamos a poder determinar en su totalidad de que esta otra muestra que poseen el equipo de Jaime Maussan y de Thierry Amin es falsa, ¿no? Podría ser que sea una de las verdaderas, ¿no? No porque también se parezcan las manos a las manos armadas de Krawitz, quiere decir que también sean armadas. Es lo que estoy comentando, que posiblemente vieron a ese espécimen, vieron esa forma que tenía el ser y posteriormente armaron estas otras pequeñas momias y estas otras manos gigantes, etcétera. Pero bueno, ojalá sacaran en totalidad las muestras, los exámenes de esta momia que posee el señor Jaime Maussan, etcétera, y tal vez no, por ahí hubiese algo que no coincidiera, ¿no? En cuanto a la fecha, tal vez si no coincide la fecha, entonces sí estaríamos hablando de que son algo diferente, aunque muchos piensan que fueron encontradas por los mismos, o sea, por uno de los mismos huaqueros, ¿no? Que se presentó ahí, y que bueno, fue quien, fue quien vendió todo esto a los que querían presentar más que nada el tema, ¿no? Y ahí está la otra incógnita, el por qué no se las presentaron primero o hicieron el esfuerzo de presentárselas primero a los científicos, ¿no? Bueno, pues aquí la estamos viendo, esta es la momia. Momia presunta extraterrestre. Que está dando mucho de qué hablar, ¿no? Ese es el espécimen al que se refería Thierry Amin. Aquí vemos cómo tiene las falanges, por decir así. Pero estos son los pies. Muchos ya han comentado que podrían estar armados. Los pies, añadidos a esta parte del posible la tibia y peroné, etcétera, no sé, y en el tobillo, y pues en la parte de las manos también, pero resulta algo diferente, ¿no? O sea, no es tan parecido. Entonces yo también había examinado un poco esta muestra, donde vemos por aquí en la radiografía que no hay un indicio, digo, de que haya sido agregada, ¿no? Agregado esto que posiblemente ellos crean que sería un pie, ¿no? Y bueno, en la parte de acá arriba vemos la parte de la mano. Bueno, aquí no hay mucha claridad, pero bueno, se trata de la misma armazón. O no se trata de la misma armazón de la cual posee el señor Krawitz. Pues ese es la incógnita, ¿no? Lo que sí sabemos es que, bueno, ya se ha examinado también esta parte, la parte de lo que sería la columna, ¿no? Por decir, aquí lo que son las vértebras son muy diferentes a las de un humano, yo pienso. No creo que pueda tener esa flexibilidad anatómica un ser humano, ¿verdad? Vemos aquí que casi prácticamente está quebrado lo que sería la parte superior de las vértebras, y eso en un ser humano pues sería increíble, ¿no? Sería un superhumano, una especie de híbrido con algo más, ¿no? Pero pues ahí están algunas de las imágenes que hemos presentado hoy. Estamos esperando también a otros compañeros que se van a agregar aquí al en vivo. Por acá tenemos ya algunos compañeros que están agregados también. Estamos hablando de este tema de pues interesante de las momias de Nazca, Perú, las cuales determinan que podrían ser alienígenas o extraterrestres. Así que bueno, pues aquí ya vemos algunos compañeros que están conectados. Bueno,
Stalin Valle, Ozuna Mexicalien, un abrazo amigo, ¿cómo estás compañero? Espero por ahí luego nos podamos conectar para poder hablar sobre temas interesantes que están ocurriendo ya en Mexicali. Ahorita nos conectamos en vía regional, aquí en Tijuana, Baja California, son las 6:41 minutos. Vamos a hablar sobre una oleada ovni, avistamientos que han estado ocurriendo desde ya hace algunos meses. Hemos tenido algunos avistamientos ovni que recurrentemente nos los han estado reportando. Se va a conectar un compañero, también investigador de aquí de Baja California, su compañero Roy Acere. Y pues bueno, él dice que logró captar un video de esta oleada ovni que ocurrió aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California. Pues primeramente también vamos a presentar otro video, un video impresionante de un compañero que nos hizo llegar sus imágenes. Yo creo que está ya conectado también por aquí en el grupo de Vigilancia OVNI Tijuana y el grupo de OVNIs Actuales. Él también logró captar esos objetos que estuvieron aproximadamente, yo creo que por 2 horas, estáticos. Y pues bueno, eso quiere decir que muchas personas sí lograron ver a los objetos, no así grabarlos, ¿verdad? Porque fue difícil encontrar las evidencias, encontrar a las personas que hayan captado los objetos. Pero bueno, estamos esperando a Roy, a ver si en un momento más se conecta. Igual le vamos a pasar por ahí el vínculo para que se conecte a la emisión y nos cuente qué es lo que pasó, qué es lo que vio y pues bueno, los pormenores sobre este tema tan apasionante del tema OVNI, objetos voladores no identificados. Bien, pues igual los invitamos a todos los compañeros que se están conectando y a los que entran nuevos, etcétera, para que se suscriban aquí al canal y tengan por ahí el aviso de que vamos a tener una emisión, que vamos a estar conectados hablando sobre estos temas, el tema extraterrestre y de los enigmas de la historia. Así que fíjense, suscríbanse al canal también. Les vamos a dar también por ahí algunos de los lugares donde nos pueden encontrar, que es la página de OVNIs Actuales y también el grupo de Vigilancia OVNI Tijuana. Grupo de Vigilancia OVNI Tijuana, el cual, pues bueno, tenemos bastantes por ahí suscritos, ya agregados en este canal, perdón, en esta sería este grupo, muy interesante. Aquí se los vamos a presentar ahorita en un momento, a ver, déjenme ver. Ok, bueno, pues aquí está. Por aquí pueden ver Vigilancia OVNI Tijuana. Ese sería en Facebook, aquí lo pueden ver, Vigilancia OVNI Tijuana. Y por aquí tenemos algunas de las publicaciones que se han estado dando durante el día de ayer, de la noche ya, porque esto ocurrió alrededor de las, por ahí más o menos de las 8:30 de la noche, lo cual pues dio a la noticia por ahí de las 9:30. Y por eso debemos estar conectados, amigos. Conectados para podernos estar comunicando lo que está ocurriendo sobre este tema de los ovnis y el tema extraterrestre. Y asimismo también de los enigmas de la historia. Pues bueno, todo esto está en un mismo círculo, en un mismo puzzle, ¿no? Entonces, también estamos conectados con los grupos alternativos del tema ovni extraterrestre, como los grupos de sello, Alerta OVNI 2012 y el grupo de Radio OVNI, que es uno de nuestros aliados también aquí. Aquí está la página de Vigilancia OVNI Tijuana. Y por aquí les damos la otra red social, que es una de las páginas de Facebook, que es OVNIs Actuales. Ahí también presentamos algunos de los videos más recientes y temas también de lo que está ocurriendo dentro del tema ufológico, dentro del tema de los objetos voladores no identificados y del tema de los extraterrestres. ¿Existen o no existen? Hay evidencias reales, hay evidencias corroborables que así lo determinen.
Bueno, así por eso mismo estamos conectados ya en este hangout para poder hablar sobre los temas, ¿no? Entonces los invitamos, señores, amigos y compañeros, para que se suscriban, para que se agreguen a nuestras redes sociales, que es una de las formas para poder estar conectados y para poder tener información, información que siempre hemos requerido. Así que, pues bueno, estamos esperando al señor Roy. Bueno, son las 16 horas con 46 minutos, es temprano todavía. Parece que por ahí él va a estar en 15 o 20 minutos más por aquí. Pero bueno, vamos a darle a esto un poco más de fluidez, vamos a darle un poco más de dinámica. Y por ahí, igual si ustedes tienen algún objeto que hayan captado aquí en Tijuana, Baja California, o aquí en California, háganoslo llegar, preséntenos ese el video para poder tener esa otra evidencia y poderla acoplar. Entonces, asimismo vamos a poder entablar esa comunicación y poder tener esas evidencias de lo que está ocurriendo en nuestros cielos. Por eso mismo hablaba de las redes sociales que tenemos hace un momento para poder estar conectados y poder estar comunicándonos en cuanto a este tema del fenómeno OVNI. Hablamos de la región que es aquí en Baja California, en Tijuana, Baja California, y que también está anexado lo que sería California, el sur de California, Estados Unidos, Los Ángeles, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahorita en un momento les vamos a presentar los videos, un video muy espectacular, el que captó este compañero aquí en la parte de, esta fue en la parte de Rosarito, aquí al sur de la ciudad, y también hay otros compañeros que lo captaron el objeto en la parte de Tijuana, aquí en la parte de alta de Tijuana, Baja California, hacia el Pacífico, que sería hacia el Océano Pacífico, ¿no? Por ahí en playas de Tijuana, etcétera. También va a estar por aquí nuestro amigo y compañero que tiene su libro llamado El Alienígena. Él escribió un libro en base a su experiencia de contacto extraterrestre. Él se llama Julio César y en un momento lo vamos a tener por aquí. Espero de una vez poderlo enlazar para que ya de una vez entremos en materia prima y que podamos ver cuáles son los resultados que él tiene también, porque él tuvo bastante información sobre esto y pues parece ser que bueno, vamos a esperar, en un momento más va a entrar nuestro compañero Julio César, cual ya estamos esperando. Ahí le vamos a mandar el enlace para que se conecte. Si alguien de ustedes también es de aquí de Baja California, de Tijuana, y tuvo el avistamiento, por lo menos visual, comenten si gustan conectarse, coméntenos aquí en lo que es el canal. Y pues bueno, vamos a estar en comunicación siempre. Bueno, pues aquí le damos la bienvenida a todos los compañeros en el chat. Ya está por aquí, como comenté hace un momento, Stalin Valle Osuna, de Mexicalien, su canal Mexicalien, por ahí visítenlo. Y pues ahí, por ahí otros compañeros, dice AS Observador, saludos a todos. Está Hirosti Forever, dice. Creo que él es el que grabó esos ovnis, lo cual vamos a presentar aquí. Yo le comenté que si quería entrar para que nos diera los pormenores, cuál fue su impresión sobre estos objetos que logró captar. Y esperemos que pueda entrar. Espero que en un momento más ya presentemos sus videos. Si gustas entrar, amigo Hiroshi Forever, así se pone en su canal. Y a ver si quieres entrar. Por aquí pregunta Howard Kiss, ¿qué pasó con la momia de Nazca? Bueno, anteriormente estábamos hablando sobre la noticia que dio Thierry Amin en cuanto a su declaración en la fiscalía. Presentamos un video que no se ha visto, por ahí lo puedes ver, si puedes darle un poquito más hacia atrás, hacia lo que es la transmisión, vas a ver por ahí la información. Muchas gracias por estar aquí, un saludo y por aquí estamos conectados. Aquí está el señor, Hiroshi Forever, mándame por ahí un correo
mándame por ahí, si tienes Facebook, creo que sí. Bueno, ahorita te voy a buscar ahí, creo que estabas en el canal. Te voy a mandar la invitación para que tú puedas conectarte. Bueno, vamos a ver. No sé si ya se pudo conectar el compañero Julio César Vázquez. Ok, por aquí me avisa Robert que no va a ser posible que se conecte ahorita. Va a ser como a las 7:30. Bueno, pues lo vamos a esperar media hora mientras se conecta el Julio César. No sé si ya esté conectado por aquí, pero vamos a checar. No, aún no se conecta. Bien, pues vamos a esperar ahorita al otro compañero, al compañero que logró captar los objetos, que fue el que le pedimos la petición de poder ver sus videos y poder grabarlos, ¿no? Ahorita en un momento, para poder entablar un poco más la comunicación con él. Ya se va a conectar. Creo que él grabó un objeto, o no lo recuerdo muy bien, pero bueno, si es así, ojalá no lo pueda presentar ahorita. Bien, bueno, aquí está. Bien, al compañero que está conectado, que es uno de los que captó estos objetos en la zona de Rosarito, es Hiroshi. Te mandé por ahí el enlace para que te conectes, amigo, y puedas hablar con nosotros, si gustas. Si no quieres conectarte, si no quieres salir, está bien, lo comprendemos. Vamos a pasar tus videos, como ya nos has permitido, y vamos a presentarlos. Nosotros le hicimos una edición para que se viera un poco más contrastado el panorama, y pues bueno, para que se vea un poco más claro, para que haya más referencia. Resulta que estos objetos aparecieron a hora temprana, ¿no? Yo lo que acabo de ver en los videos es que todavía estaba el sol, apenas era el atardecer. Esto quiere decir que los objetos duraron un buen tiempo, ¿no? Entonces, hay que ver si verdaderamente era un objeto sólido o se trataba de varios objetos que estaban ahí rondando, ¿no? Pues nos comenta por aquí Gise Pastillas. Un saludo y bienvenida aquí. Comparte también esta transmisión para que pueda llegar a más personas. Dice, mandé videos de evidencia en Ciudad de México al correo del Ejido 71. Ok, dice, ahí tenemos un correo para que también nos puedan mandar ahí los videos que logran captar. Ya no totalmente que sean de aquí, de la región de Baja California, pero sí que sean de todo el mundo. Y pues bueno, ella por ahí nos comenta que envió este video o esta evidencia al correo de elegido71@gmail.com. Es ahí el correo donde nos encontramos y recibimos algunos de los videos. ¿Por qué en ese correo? Porque en el correo de Gmail es donde tú puedes compartir un poco más de espacio de video. O sea, realmente, si tú lo compartes en otros correos, no te llega o te cortan la posibilidad de más megas, de que el video tenga un poco más de volumen. Entonces, por eso hemos elegido Gmail, que es ahí puedes subir videos en alta definición y con un poco más de lo que sería espacio, ¿no? También. Bueno, vamos a ver si ya se conectó nuestro amigo Julio César. Parece ser que no. Bueno, entra, si me estás escuchando, Julio César, entra en el link que te mandé. El link que te mandé es para que entres directamente. Simple y sencillo. A ver, vamos a ver otra vez. Te lo voy a volver a mandar. Y bueno, ahí está. Ahí te lo mandamos. Solamente dale clic, entras y bueno, ahí ya solamente te vas a conectar. Directamente solamente entras. Bueno. Sí, bueno, pues estamos esperando ya
a que nos presente el video también que él captó, nuestro compañero Julio César. De una vez vamos a pasar a este video impresionante que captó el compañero que está por aquí también conectado. Un saludo a él. Y como les comentaba, bueno, ya hicimos una edición, ya hicimos un acercamiento y también por ahí le dimos un contraste para que pueda tener un poco más referencia. Lo que pasa es que con los celulares, cuando se capta un video a larga distancia, suele pasar que salen muy oscuros. Entonces hay que tratar de meterle el filtro para que esto pueda resultar un poco mejor en la visibilidad, ¿no? Entonces, el video y cuál fue la reacción y el acontecimiento de este objeto volador no identificado. Bueno, pues ya está por aquí Julio César. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Saludo hasta Playas de Tijuana. Nosotros estamos aquí casi en el centro de la ciudad. Él está en Playas de Tijuana, que pues tiene una vista impresionante. De hecho, ya ha captado objetos ovnis que han estado por ahí surcando en la parte de lo que sería el Pacífico, en la playa. Y uno de ellos es impresionante, cómo los objetos empiezan a hacer formaciones, movimientos muy inteligentes. Yo creo que sería algo muy parecido a lo que acabamos de captar, ¿o no, Julio César? Bienvenido, ¿cómo estás, amigo? Y pues aquí les presentamos a Julio César. Muy bien, muy bien. Primeramente, pues gracias, Manuel, por permitirme estar aquí en tu programa, ¿no? Y más que nada por esta situación que se está dando de la gran oleada ovni después de los ovnis de la carita feliz, ¿no? Que pues ha sido un impacto aquí para la población de Tijuana. El lado positivo de esto es que pues ya mucha gente se ha dado cuenta, ¿no? De que pues esto es una realidad. Y ese es el lado bueno de las cosas. Otros amigos también podrán, otros colegas podrán tener alguna hipótesis y es bueno tener siempre muchas hipótesis, ¿no? Porque al final de cuentas, claro, vamos a tener que armar todo. Sí. Sí, adelante. Bueno, no sé si quieras, compartimos ahorita el video de este compañero que logró captar el objeto. Es uno de los videos más claros que he encontrado, pero sí. Pues también sé si tú lo captaste el objeto o te pasaron alguna información. Sí, con mucho gusto. Si puedes ponerlo. ¿Ya lo tienes? Yo lo logré ver en el Facebook. Lo tienes tú en Facebook, ¿verdad? Sí, no hay manera que lo puedas poner. Ok, sí, ahorita vamos a ver el video que captó el compañero, no sé si Julio César, ¿no lo captaste tú? No, ahorita te voy a explicar la situación, ¿no? De cómo fue que sucedió todo esto, ¿no? De cómo fue que también, por medio de quién me di cuenta y todo, ¿no? Y cómo logré encontrar a estas personas. Bueno, dar con estas personas. Ah, ok. Ok, muy bien. Bueno, mientras estamos aquí, y ¿me escuchas? El video que logró captar el amigo. Y pues bueno, a mí se me hizo muy parecido. Bueno, ese es el objetivo, ¿no? De poder enlazar ciertos acontecimientos y que puedan coincidir y que no sean solamente de una persona, ¿no? Sino de diferentes personas que estén conectadas en diferentes lugares, ¿no? Por eso mismo hacemos la invitación para que se unan a la comunidad de estos, de esta parte de la región, para la vigilancia de estos objetos, o que cuando aparezca cualquier cosa, bueno, pues se den a la tarea de poder avisarlo, ¿no? A ver, ok, está en YouTube, vamos a compartir lo que es nuestra pantalla para poder ver el objeto que nos está presentando Julio César. Bueno, pues déjate, te cuento, ¿no? Sobre lo que pasó, de cómo fue que
Resulta sí, que, adelante. Pues yo ya pues estaba aquí en la computadora viendo, descargando unos archivos. Y, ¿este es, verdad? Sí, es ese. Ajá. ¿Sí lo alcanzas a ver ahí? Bueno. Sí, sí, sí. Ahí está. Ok, sí. Ajá. Ahí para que la gente lo vea. Ahí también, ahí para que si lo quieres poner también en tu página y todo el rollo. Oye, bueno, ahí, ahí vemos dos objetos, ¿no? Ajá. Ahí se ven dos objetos. Sí. Ahí vemos que, fue, que eran dos objetos, ¿no? Y son muy similares, este, como los de la carita feliz y todo eso, ¿no? El que funciona aquí en playas. Ahora, este, déjame te cuento que cómo fue la que pues me di cuenta, ¿no? Sí. Digo, yo estaba descargando unos archivos y en eso vi que pues Dino de Labra está haciendo una transmisión en vivo, el investigador. Entonces yo dije, ah, pues voy a escucharlo, ¿no? Y lo estaba escuchando y de repente pues escucho que Julio, ¿no? Julio, escuché dos veces. Y dije, ah, caray. Me dice, me están reportando que hay ovnis y que van en camino a, hacia, posiblemente hacia playas de Tijuana. Me está diciendo que fueron vistos por el Agua Caliente, creo que por la colonia Hipódromo, por el consulado americano. Sí. Por varias partes de Tijuana, ¿no? Entonces, yo dije, ah, caray. Pues yo salí a mi casa, ¿no? Salí de mi casa, que pues estoy aquí yo precisamente en playas de Tijuana, pues para verificar, a ver si venían en camino. O sea, algo, al parecer ya había pasado, porque no, a mí en lo personal no tuve la suerte esta de poderlos ver, ¿no? Pero sin embargo, yo me puse a buscar por algunas redes sociales, dije, a ver quién ha publicado, quién no ha publicado. Y ya busqué unas personas y me contacté con ellas, ¿verdad? Y primero vi el material que ellos habían publicado. Luego ya hablé con ellos y pues que si no había ni un problema en que yo compartiera parte de su material y pues decirle los créditos, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Quiénes eran estas personas que lo grabaron? Porque ya ves que hay muchas personas que a veces prefieren mantenerse en el anonimato, ¿no? Que, no sabes qué, pero no es que fui yo. Exactamente. Bueno, el asunto es de que este video que estamos viendo es de Germán Barajas, ¿verdad? Hay otra persona, por ejemplo, que se llama, me dijo, ¿sabes qué? Yo me llamo Saúl y Saúl que me compartió imágenes también. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias, Germán Barajas, si me estás viendo por tu material. Gracias. Son los materiales que a los que andamos en la investigación del fenómeno, pues vamos armando, digamos que archivos, ¿no? De lo que está sucediendo. Sí. Sobre eso. Y pues bueno. A mí me pareció algo interesante lo que me decía Germán Barajas, ¿no? Porque curiosamente yo comenté en un video que yo hice ayer en mis redes sociales que eso lo había comentado en un programa con Johanan Díaz. Sí, sí. Que era el ¿te acuerdas de? Digo, no vamos a hacerlo largo, ¿no? De aquel flachazo, ¿no? Que se vio en el cielo y todo eso. Era esa vez que yo me. Ah, claro. ¿Te acuerdas? Sí, recuerdo aquel que se después se determinó que podría haber sido un meteoro, ¿no? Ajá, ok. El asunto, ¿te acuerdas? No sé si recuerdas que yo había dicho que posiblemente estos objetos, fue cuando entró Stalin y que había dicho que había posibilidades, no, que le estaban reportando avistamientos en Mexicali también. Entonces, a mí se me hizo curioso que ese día embarcaciones del ejército de Estados Unidos estaban partiendo a Corea del Norte, ¿no? Curiosamente ese día que se estaban manifestando los ovnis. Sí. Entonces yo tenía pues esta posible teoría de que lo que estaban haciendo es que pues están al pendiente de lo que estaba sucediendo. Claro. Ahora, ¿a qué voy yo con esto? ¿Por qué te recuerdo esto? Porque se me hizo muy curioso que Germán Barajas a mí me dijera que él piensa que posiblemente este tipo de avistamiento esté sucediendo porque regresaron ciertas tropas de Corea del Norte, o sea, ciertos embarcaciones del ejército, ¿no? A San Diego. Sí. Entonces él tenía de nuevo esa teoría, o sea, una teoría muy parecida a la mía, por eso me llamó la atención. O, bueno, yo no digo que sea exactamente eso, ¿no?
Solamente te digo que es algo muy curioso y que pues me llamó mucho la atención, ¿no? Pues, obviamente pueden ser otros motivos. Por eso yo ando investigando si había embarcaciones que habían llegado por estos días, ¿no? Sí, por supuesto. De Corea del Norte, porque lo cual tú te estás refiriendo a que podría haber sido algún ejercicio militar o te refieres a que debido a que hay una ferviente tensión de posguerra tercer mundista, estarían apareciendo estos objetos voladores no identificados que, pues bueno, muchos también los vinculan con el posible aviso de seres extraterrestres que nos avisan acerca de lo que podrá ocurrir en el futuro, ¿no? O que podría ocurrir alguna tercera guerra mundial, que hay que tener cuidado, ¿no? Sobre eso. Yo, más bien ahí el tema que traía, no sé si recuerdes en aquel programa, que lo que decía es que estos ovnis, estas posibles naves extraterrestres, estaban muy al pendiente de lo que estaba sucediendo, que no fuera a pasar algo grave, que se les zafara, no sé, un misil o algo, ¿no? Sí. Entonces, okay. Prácticamente era eso lo que yo me estaba refiriendo. Bueno, en cuanto a los ovnis, ¿no? Que posiblemente. Exacto. Están cuidando algo o al pendiente de algo. Por supuesto. Bueno, este es el video que estábamos presentando ahorita. En un momento estamos viendo que, bueno, las referencias sobran. Por aquí vemos parte de lo que sería la nieblina o por aquí la niebla, que ya lo conocemos por esta región en la zona del Pacífico. Es constante en esta época, en este tiempo. Y vemos a los objetos que están por encima de la niebla, ¿no? O sea, realmente estaban muy, muy por encima, muy por encima, muy arriba, por, digamos, determinando en cuanto a lo que podrían estar ciertos objetos cotidianos, ¿no? Aviones, helicópteros, etcétera. Okay. No sé qué harían ahí esos objetos, pero ahorita más adelante vamos a ver el video que tenemos del otro compañero, que es muy claro y se ve muy bien porque, bueno, él logró captar, yo creo, no sé cuántos, yo creo media hora logró captar, porque mira, luego... Sí, adelante. Germán Barajas a mí me dijo que este video fue tomado desde Real del Mar, por eso yo pongo cerca de playas de Tijuana. Ok, ese es un punto muy importante, la referencia. Ajá. Y la localidad, el lugar, etcétera. Sí, el compañero que logró captar el otro video, bueno, de una vez vamos a presentárselos. Este es el otro video para que lo vean un poco más íntegro. Él logró captarlo desde Rosarito, no tengo exactamente el lugar, pero él logró captarlo desde Rosarito. Vamos a ver el video para que ustedes juzguen. Ahí pueden ver la referencia, es algo pues idéntico a lo que nos está presentando Julio César. Fue el primer video que logró captar, nosotros los anexamos, los pegamos, pero ahí tenemos de referencia lo que sería estas casas, habitación, como las conocemos por acá, como privadas, ¿no? Y se ven muy, muy altos los objetos. Ahora aquí ya vemos de noche, vemos cómo el objeto todavía sigue ahí. No tengo exactamente el tiempo que pudo haber durado ahí, estático. Es, digamos, con esa expectativa, ¿no? De qué es lo que se trata. Pero me imagino que debe haber durado muchísimo tiempo ahí y debe haber otras personas que lo hayan captado, que lo hayan grabado. Por ahí había escuchado los rumores de que sí, había durado bastante tiempo, ¿no? Pero precisamente al parecer cuando eran los tiempos, la hora de este avistamiento, pues se fue el agua en playas de Tijuana y a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Pero... Ah, claro. Pero pues, sí había gente también enojada por acá en playas de Tijuana porque se había... Ahora vean, ve aquí, hijo, perdón, amigo. Ajá. Julio César. Sí. Aquí podemos escuchar el audio, vamos a escuchar el audio. Incluso se escuchan los grillos y todo, ¿no? Todavía parece que se quedó ahí este amigo a grabar el objeto, ¿no? Toda la tarde. Pero fíjate, en el otro video de Germán Barajas se ven los dos puntos más separados, ¿no? Sí,
Exacto. Sí, era lo que comentaba yo también, que qué bueno que se lograron captarlo, se logró captar el objeto para que haya diferentes opiniones o diferentes perspectivas de lo que estamos viendo. Aquí estamos viendo que son dos objetos, que podría ser uno, ¿no? En Sí. en la parte que grabó aquel compañero, se trata de varios objetos, porque unos están muy, muy separados uno del otro. Ahora sí que ya no sabemos si el objeto era material orgánico, ¿no? Porque pues, o sea, si se separa o si está unido, o sea, no, ahora sí que quién Correcto, sabe es. qué tipo de material sea, de qué composición, ¿no? Sí, correcto. Es muy difícil, bueno, por las imágenes que no son tan de buena calidad, fueron tomadas con un celular. Aquí vemos cómo el objeto se apaga o desaparece. Ahí trata de buscarlo de nuevo nuestro compañero. Y de repente de nuevo aparece, ¿no? Pero ya aparece como un solo objeto, si lo ven. Ahí está el perro, ¿no? Bueno, ahí dejamos el audio íntegro para que ustedes escuchen. Tal vez ya eran las 9:30 de la noche, no sé. Esperemos por ahí nos comenten en el chat, porque por aquí está el compañero Hiroshi Forever. Así se pone ahí en su canal. De hecho, a mí me dijo, vino que eran como las 8, por lo regular que estos avistamientos se dan como por las 8, ¿no? Regularmente a una hora exacta, ¿no? Se está dando Sí, claro. muy consecutivo eso. Claro, Pero. bueno, ojalá ahí nos comente, porque ahí vemos el objeto súper estático todavía. Y con la referencia anterior vimos que estaba por encima, muy por encima de lo que serían las nubes, la niebla, etcétera. ¿Verdad? Así lo recordamos, ¿no, Julio César? En Sí, la sí. referencia. Vamos a devolverle a la referencia para que ustedes vean. Ahí es el principio del video, bueno, por aquí. Aquí vemos parte de la referencia, que es de día. Bueno, aparentemente es la tarde todavía. Todavía hay un poco de sol ahí. Y ahí podemos ver que el objeto pues está por encima, ¿no? Sí. A ver, vamos a dar una pausa aquí. Bueno, ya no alcanzamos a darle la pausa. Vamos a ver aquí. Vean. Ahí, aquí podemos ver el objeto que está por encima de la niebla, como lo presentó también hace un momento el otro video nuestro compañero Julio César. Y esa es la importancia, tener diferentes referencias, ¿no? De quién ha tomado o quién ha grabado los objetos para determinar de qué podría tratarse este objeto. Ahora, ya con el video que presentó Julio César, que es este, podemos ver que se trata de dos objetos. Aquí los pueden ver. Pueden ver que se trata de dos objetos. A Por ver, eso vamos a abrir un poco más. era lo que te decía el complejo, ¿no? De esto, digo, para decir que es unidos o decir que es separados o de qué tipo de composición son, ¿no? Correcto. Podríamos estar hablando de que se trató de dos objetos separados y que al momento que tomó el otro video, el otro compañero, pues se trataba ya de uno solo, tal vez. Pero bueno. Aquí continuando viendo el video del compañero Hiroshi Forever, vamos a ver cómo ya el objeto, pues son dos objetos que están por ahí permanentes todavía, estáticos. ¿Y qué podría ser? Realmente esa es la incógnita. Hemos hablado, se ha hablado muchísimo ya sobre este tema, el tema extraterrestre. De que han estado por aquí en nuestra región, en el área, Entonces, y que de repente. posiblemente estaremos hablando de dos objetos voladores como máximo, los que se habrán alcanzado a ver. Posiblemente sí, de dos objetos voladores no identificados, ¿no? Y que bueno, que al momento de captar este objeto, este compañero, más adelante vemos cómo se unen, ¿no? Eso ahí ya no hay lógica, ahí ya no podemos hablar de que se trata
de lo que podrían especular muchos, ¿no? Para shooters, o sea, paracaidistas probando, etcétera, y o un dron, o podría tratarse de qué más, un ejercicio militar, etcétera, flares. No. Aquí estamos hablando de que el objeto era grande, era de proporciones muy grandes y que tenía una configuración, por decir, de dos, ¿no? Como lo presenta ahí, son dos luces. Más adelante vemos cómo se va apagando o se desaparece. Vean ahí, ahí se ve muy claro. Y después se convierte en un solo objeto, ¿no? Importantísimo, claro. Es un video, es una evidencia muy, muy importante, muy interesante para el dentro de la investigación del fenómeno. Más que nada aquí en la región. ¿Y sabes qué? También podría entrar en la posibilidad de que este tipo de objetos, a lo que con tu material aquí estás enseñando, probablemente podrían ser organismos, ¿no? ¿Organismos biológicos? Ajá, o sea, no necesariamente naves, posiblemente sean organismos vivos, entidades. Sí, por supuesto, viendo ya las imágenes de cómo se une ahí, ahí lo podemos ver, que ya es un solo objeto, ya no es como primeramente un objeto o dos objetos que estaban aparentemente separados. Aquí podemos ver que se trata solamente de un solo objeto, ¿no? Y el objeto estaba grande, muy, muy grande. Entonces, pues bueno, ahí está el video, ahí está la evidencia. Esperemos por ahí más adelante nos pueda llegar algo más. Alguien nos pueda compartir por ahí más información sobre lo que ocurrió. Y bueno, en base a eso, pues ya continuar, ¿no? Bueno, vamos aquí a hacer una llamada, contestar una llamada. Sí, adelante. Bueno, pues. Así que bueno, pues estamos esperando también a Roy. Roy tiene un video muy, muy interesante que nos va a presentar en un momento más. Él dice que logró captar a los objetos un poco más claros. Esperemos que así sea. Se va a conectar en un momento más para hablar sobre esto. ¿De qué lado se encuentra? Entra en la zona de Santa Fe. De Santa Fe, precisamente. Yo creo que él le queda por ahí la isla. La isla Coronado, ¿verdad? Sí, posiblemente. Sí, porque ya una chica también nos comentó en el grupo que ella también logró ver el objeto. No tiene, sus imágenes no son muy claras, no se alcanza a ver. Pero ella nos confirmó que se estaba viendo por el lugar, ¿no? Por este lugar de la isla Coronado, en la zona del Pacífico, aquí en Playas de Tijuana. Por ahí en Playas de Tijuana, ¿no? Uh-huh. Aquí tenemos también, continuamos pues con nuestro compañero Julio César, que él también tiene un libro, muy interesante. Un libro en el cual plasma su experiencia de contacto. Ya tiene tiempo de que obtuvo este tipo de contacto. Parece ser que lo plasmó muy, muy detallado ahí en su libro. El libro se llama El Alienígena, ¿no, Julio César? Sí, así es, Emanuel. Aquí lo voy a mostrar, A ver. Sí, adelante, adelante. El Alienígena. Ah, sí, sí. Esa es una especial edición, ¿no? Por ahí. Sí, es la edición especial. Y bueno, lo que pasa que fueron por muchas razones, ¿no? Que también decidí hacer esta edición especial. Era porque, bueno, lo voy a explicar a la gente que mi libro, pues es una novela basada en mi investigación, en base a mis experiencias, ¿no? Pues que yo he tenido, porque sí. Recuerdo en aquel momento en el que yo trataba de hacer esta redacción del libro, decía, oye, pues yo no puedo hacer esto de golpe, o sea, aparte que yo no estaba preparado para escribir algo y que lo entendieran de tal manera, ¿no? Entonces, claro. Dije, ¿sabes qué? Pues voy a hacer una novela basada en mi experiencia, en mi investigación y vámonos. Y pues bueno, ya estuve, gracias a personas como organizadores
de expos y todo eso, como uno de ellos que es, también es Dino de Labra. Estuvimos exponiendo pues mis obras literarias. Esta pues es la segunda obra literaria. Y te comentaba que yo tengo esta, que decidí hacer esta edición especial porque mucha gente sí me está a veces preguntando en ciertos eventos o en a veces me mandaban mensajes diciéndome que qué era lo que había detrás de pues de esa reacción, ¿no? Porque la habían leído, pero que querían saber qué era lo que había detrás, porque ellos aseguraban pues que obviamente había algo detrás, pero que les daba mucha curiosidad, ¿no? Lo cual yo eso me lo guardé por mucho tiempo, ¿no? Esa reacción yo no la había puesto en la primera y en la segunda edición, lo que puse en la edición especial. Entonces yo dije, pues bueno, yo creo que es tiempo de que pues ya sepa la gente o que ya... Sí. Estas personas, pues lo que realmente pasó, ¿no? Con esta reacción. Bueno, y te lo voy a decir, nada más voy a decir algunas cosas de lo que me pasó aquí, no te puedo decir todo detallado porque todavía me cuesta. Sí, por supuesto. Trabajo, pero. Mira. Ajá. Sí, mira, parece que no alcanzaron a ver el video que estábamos transmitiendo porque de repente se congela el YouTube y vamos a pasarles de nuevo el video para que ustedes lo vean. Mientras, no hay problema, tú continúa con la narrativa, con la explicación que nos estás dando sobre lo que has plasmado en tu libro, El Alienígena, ¿no? Claro que sí. Entonces, pues ya le puse a la gente un poco de lo que pues me pasó. Dije, ya ahorita en este tiempo para la tercera edición ya la gente es un poquito más abierta, un poquito más conciencia, ya con los anuncios que ha hecho la NASA, con tanta cosa. Entonces, pues yo ya dije lo que me pasó mientras yo redactaba pues parte de mi libro, que a mí me tocó ver unos tipos de entidades extraterrestres, ¿no? Claro, sí. Muchos todavía me preguntaron, ¿pero cómo que aseguras que son extraterrestres? Porque curiosamente a mí se me fue dando con con mi vida, pues, los avistamientos de ovnis, ¿no? Los discos, estas lucecitas también en el cielo, todo eso. Y curiosamente coincidían con estas visitas, ¿no? De estos seres. Una de las visitas de las más importantes fue mientras yo estaba haciendo mi redacción, ¿no? de mi libro El Alienígena. Que curiosamente, a veces uno dice, por algo pasan las cosas, ¿no? Dices, por más que algunas veces sean a veces difíciles. Un ejemplo es que yo no me encontraba en muy buenas circunstancias emocionales, ¿no? Te lo digo tal y como es. Sí, claro, ¿no? Lo cual, no, sí, o sea, para que entiendan que cuando yo le digo a la gente que, pues, cada página les hablo con el corazón, ¿no? En la mano, o sea. No ingería, no comía, porque no quería, no tenía apetito, no, nada. Durante muchos días, lo único que ingería era poca agua. Y yo creo que eso fue fundamental o parte de lo que también me aceleró más todavía la glándula pineal. Sí. Donde lo pude entender. Y que de repente me toca ver a oscuras, con mi laptop, y yo escuchando música, me toca ver este tipo de ser que llega y está conmigo, sí, ¿no? Mucha gente, pues, yo estoy seguro que reaccionaría así como que, qué miedo, o sea, pero yo creo que también ellos saben con quién se presentan, Por supuesto. Yo creo que también ellos saben con quién se presentan porque, al contrario, yo en vez de asustarme, lo único que hice, o sea, de la situación emocional que yo traía, dije, pues que se quede, ¿no? o sea, de hecho, hacía el menor movimiento posible porque yo sabía que se estaba dando algo único. Y estoy seguro que entre todo ese tiempo hubo una comunicación en la cual yo interpreté ciertas cosas que yo
inserté en cada hoja de mi libro. Es por eso que para mí es muy especial, y más que nada que yo le digo a la gente que le hablo con el corazón, en la mano. Y hola, ¿me escuchas? Sí, claro. Sí, pues claro, es interesante. Bueno, lo que pasa es que no han podido ver el video. Nos están preguntando que quieren ver el video, claro. No sé, bueno, lo estamos presentando aquí en pantalla. Ajá. Parece ser que no les sale. A ver, vamos a ver ahorita para que continúe Julio César narrándonos lo que, okay, lo que presentó aquí en su video, en su libro. Uh-huh. De hecho, ahí Emanuel tiene una copia. Oye. Claro, ahí tenemos la copia, ya leímos algunos de las primeras páginas. Suena interesante, ojalá y bueno, ya lo terminen más adelante, lo cual vamos a hacer una buena entrevista aquí con Julio César. Pues para que nos hable más que nada con un resumen más detallado de esto, ¿no? Mira, para enseñarte esto. Ah, ¿te acuerdas el día del evento, no? A ver, permíteme, bueno, vamos a ver si está saliendo la pantalla. Ah, está muy bueno ese. Un diseñador está trabajando pues con un cortometraje, ¿no? Inspirado en lo que es mi libro. ¿Es como un logo? Sí, él es su propio, su propio arte, ¿no? El de él, el que está poniendo. No, es Ok. Mira, no sé si alcanzas a ver bien ahí. Ah, claro, sí, ahí se ve. Es una de las bueno, es una de las escenas en las que pues él se inspiró, ¿no? Para hacer este diseño. Y aquí vemos claramente cómo aquí pues pudiera ser aquí el escenario, ¿no? Lo que pudiera ser una tercera guerra mundial, ¿no? El gobierno no quiere la aceptación de ciertas civilizaciones, ¿no? Y es como un anime, como los anime, ¿no? Bueno, sí, es el arte que ha implementado aquí el diseñador. Ok, yo creo que por ahí ya lo van a ver ahorita el video. Vamos a presentárselos de nuevo, Julio César. Uh-huh. Espero que ahí me digan si ya se ve el tan esperado video. Que lo comentamos anteriormente. Es que de repente hay errores en aquí en Google Hangout. Y pues bueno, no son de nuestra parte, ¿no? De repente se traba y nos mete solamente el logo, etcétera. Y a veces hasta parece que es adrede, ¿no? Sí, sí. No, oye, es el Anonymous, ¿no? Ahí. Ah. Bueno, esos seguro que, que ya los tienen bien controlados, ¿no crees? Ay, no, eso bueno. Es una larga historia ese cuate. Esos cuates son una larga historia. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a ver. Sí, ya pueden ver el video finalmente. Es que me estaban llamando por Skype. Parece que cuando no hay conexión, pues nos hablan, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, ahora sí vamos a ver el video. Digo, disculpas a todos ustedes porque, bueno, no es de nuestra parte también. Son fallas técnicas de repente aquí de Hangout. Y pues yo estaba compartiendo la pantalla, pero no se alcanzaba a ver. Ahora vamos a compartirla. Ahí empieza el video. Bueno, ahí empieza el video y pueden ver la referencia del objeto, que es de en la tarde. Todavía es tarde, como comentamos, estamos viendo lo que es la nieblina que siempre está por encima de lo que es el Océano Pacífico, la playa, que presenta siempre esta configuración de humedad, etcétera. Y ahí podemos ver que este compañero que grabó el video, pues ya es tarde,
ya es más noche, ¿no? Ya es oscuro, ya estamos oscuros ahí, y logra captar el objeto, que como lo estábamos comentando, tiene una configuración de dos objetos posiblemente. Pero podría tratarse de un solo objeto. De hecho, ahí parece que avienta un flash, ¿eh? De repente parece que avienta un flash. Ahorita en un momento nos regresamos. Si ustedes también tienen esa apreciación, pues ahí coméntenos. Aquí vemos que pues, se le mueve de repente la cámara y como yo el video lo edité, lo tuve que dar un zoom un poquito para que se apreciara un poco más el objeto. Ahí hace un back zoom. Ya estamos viendo cómo ahí se aprecia más claramente que son dos objetos. En esta otra toma tiene un poco más de claridad de la imagen. Tenemos el sonido también, tenemos el audio para que lo escuchen. Se alcanzan a ver lo que serían, los edificios, estas casas, ¿no? Casas, habitación, etcétera. ¿Y esa música? Está muy ovni la música, ¿no? Bueno, pues ya como lo vieron ahí, el objeto vuelve a aparecer, pero ya de una forma, como estábamos comentando hace un momento yo y mi compañero Julio César, de una forma ya como un solo objeto, ¿no? Parece que se ve ahí solamente una sola forma, una sola configuración, o sea, parece ser como una luz muy brillante, que parece que se integraron las dos, ¿no? Uh-huh. Y bueno. Al principio estábamos viendo que eran dos objetos, ¿no? Parece ser que ya más adelante lo pierde. Estábamos viendo también que de repente se apaga, miren, más adelante vamos a ver. Aquí más adelante un poquito más. Van a ver ustedes cómo se apaga y luego es cuando vuelve a aparecer, pero solamente de una forma, ¿no? Ahí está. Ahí pueden ver ustedes que ya desapareció, ya desapareció en totalidad, ahí ya no se ve, y pues bueno, luego vuelve a aparecer. Pues ahí está, eso era lo que estábamos comentando, ¿no? Ahí por ahí nuestro amigo Julio César piensa o aprecia que podría tratarse de algo biológico, ¿no? También, ¿por qué no? De organismos que no conocemos, ¿no? ¿Cómo? Pues de seres orgánicos, ¿no? Que... Sí. O de seres orgánicos, por supuesto. Pero el objeto tenía un tamaño muy grande, ¿no? Digamos que estaba muy alejado y muy arriba también, porque al principio vimos la referencia de que está por encima de esas nubes o de la nieblina. Y estaba muy, muy arriba, ¿no? Y estático. Y el tiempo en que se grabó es bastante, bastante como para que alguien no pueda haberlo grabado también, ¿no? Bueno, ya tenemos por ahí la otra referencia. Hace un momento vimos el otro video que nos presentó Julio César. Uh-huh. Y donde se ven dos objetos, pero muy aparte, ¿no? Muy separados. Oye, ¿y si mencionamos que sean orbs gigantes? Orbs gigantes. Correcto. Podría ser otra posibilidad, ¿no? Hay que...
hay que ver todas las posibilidades de qué es de lo que se pueda tratar el objeto. Y les comentaba a otros compañeros que por ahí que estamos conectados siempre en el grupo de vigilancia OVNI Tijuana, que podría haber aparecido hoy también, así que teníamos que estar un poco atentos más, ¿no? Tú estás en playas, ¿no? Sí. Tú estás en playas de Tijuana, no he logrado ver todavía nada, ¿no? No, todavía es de día, todavía hay sol aquí, un poquito sol. Ah, ok. Digo, también sí, no. Se aprecia, pero por lo regular cuando a mí me ha tocado ver estos ovnis afuera, sí. Es por lo regular a oscuras, ¿no? Sí, ya. Continúo comentando de que no podría tratarse de algún ejercicio militar, etcétera, de un avión no puede estar ahí tanto tiempo, no se puede ver que se convierta en una sola estructura después de haber sido dos y que estaban muy separados. Bueno, esas son las posibilidades, ¿no? Sí, yo por ejemplo mi teoría, ¿no? De lo que tenía que ver con lo militar era porque pudiera ser que a lo mejor estuvieran protegiendo algo, ¿no? De que no pasara algo. Sí, hablando de esto con el tema de la posguerra, post-tercera guerra mundial. Con tanta gente tan brillante, ¿no? Que está en el poder en estos momentos en cada país. Exactamente. Bueno, pues ahí está el video, compañeros. Ahí está el video, espero lo hayan logrado ver ahora sí. Ya estamos acá de nuevo conectándonos para ver si hay la posibilidad de que se conecten más compañeros y nos compartan la información sobre este avistamiento que acaba de ocurrir el día de ayer, por ahí de las 8:30 o 9, ¿no? Por ahí más o menos, ¿no, Julio? Sí, me comentaba Dino que eran como las 8, que por lo regular es una secuencia, ¿no? Que por eso sí. Era entre por las 8 más o menos. Ah, ok, muy bien. Estamos esperando a Robert que dijo que se iba a conectar para presentarnos ese video. Ese es uno de los videos más esperados porque dice él que estaba más claro, que los grabó un poco más claros y que, no sé, él nos comentó que podría haber por ahí cercas o en ese mismo lugar un portal. ¿Cómo la ves, Julio César? Pues podríamos estar llenos de portales y ni nos damos cuenta, ¿no? ¿Un portal dimensional? O sea, como ¿sí? Lo conocemos por medio de la ciencia ficción y todo, ¿no? Así que algunos ya en la ciencia sí han determinado de que podría haber portales en diferentes posiciones de nuestro planeta por las energías, digamos, energías electromagnéticas, etcétera, ¿no? ¿Quién más nos comentó? Bueno, algunos de los Skywatchers piensan que hay corredores de OVNI, o sea, por donde los OVNI solamente pasan, que utilizan esas vías para llegar a un cierto lugar, a un cierto objetivo. Y bueno, así como eso, hay muchas teorías. Está, por ejemplo, el proyecto Pegasus, ¿no? Ajá. Que también que los portales, ¿no? A Marte. De los que comentaba este señor, Alfred Weber, ¿no? Ah, ok, sí. Sí, por supuesto, bueno, pues todas esas teorías podrían ser posibles una vez que creemos también que tienen en su aparición los ovnis, ¿no? Bueno, pues bueno, aquí... Bueno, pues mira, si existen este tipo de avistamientos, bueno, si ya hemos visto este tipo de avistamientos, toda la gente que lo ha visto, que no puede existir para nosotros, ¿no? Ya. La verdad. Exactamente. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro compañero amigo Stalin Valle Osuna, Mexicalien. Bueno, pues aquí ya tiene rato conectado. Dice una excelente evidencia que demuestra la cercanía que tienen con nosotros. Seguramente están mucho más cercanos, literalmente hablando, es lo que dice nuestro amigo Stalin. Y por aquí Estrellita nos dice, me gustaría que un escéptico diera una explicación de esta evidencia, ya que para ellos todo es falso. Ah, mira. Vaya. No, no, y es entendible, ¿no? Digo,
Porque pues si a ellos no les tocan ver, o sea, ajá, ellos prácticamente pues a esas personas les gustaría presenciar algo bien, ¿no? Algo así. Exacto. Claro, no, tampoco nos vamos a adelantar, pero sabemos que el objeto tal y como se vio, como lo lograron grabar, fue por largo tiempo. Uh-huh. Como hemos comentado, ¿no? Ahí tenemos la evidencia, no puede ser que haya durado. De hecho, Saúl, quien me mandó parte, que me prestó parte de sus fotos, en una publicación que hizo en una red social, dijo que estaban durando como 15 minutos, ¿eh? O sea duró. Es lo que puso en una red social y ya tenían como 15 minutos. Ahí. Vaya. No, pues a lo que yo veo, este chico que grabó este video, el que vimos hace un momento, pues lo grabó, yo creo que media hora, ¿no? Digo, yo lo recorté en algunas partes, pero me imagino que lo ha de haber grabado, también lo recortó. Seguro que lo ha de haber estado viendo ahí un poco más de tiempo. Ojalá ahí salgan por ahí un poco más de evidencias. Ya estamos esperando a Robert a ver si va a entrar o no. Pues si no, pues ahí vamos a quedar para otra ocasión, invitarlo y que pueda presentarnos el video para poderlo comentar aquí y debatir. A lo mejor su referencia, su captura tiene más claridad y nos puede dar un poco más de lo que se trató, ¿no? El objeto. Bueno, o a lo mejor como sea, ¿no? Pero que muestre el material. Exacto. No importa como sea, pero que lo muestre. Exacto, lo importante es que estemos conectados, ¿no? Que se anime, siempre que estamos. Ok. Y bueno, pues hay algunos compañeros que entran a trolear nomás. Aquí nos dice Pocho Zavala, ¿eh? En cuanto a esa imaginación que se ha llevado al cine, y de esa imaginación es más real de lo que creemos. O sea, que la ciencia ficción, ¿tú crees que es más real de lo que creemos? O sea, lo que comenta él. Pues mira, la parte del reverso de mi libro, ¿no? Lo que dice, ¿no? Que, por ejemplo, ahí, ¿no? La ficción es realidad, ¿no? También ya lo que nos está mostrando el sí, como que nos está adaptando para algo que viene y esto ya muy sabido. Sí, es que mucho de la ciencia ficción se está haciendo realidad. Bueno, lo que se plasma en ciertas películas, series, documentales, etcétera, en dos o tres décadas ya hay un descubrimiento basado en la ciencia ficción, ¿no? En la ficción. Hablemos de algo reciente, de algo de los descubrimientos recientes, por ejemplo, el celular, el descubrimiento de la holografía, de los proyectores holográficos, que sabes bien que salieron en muchas de las series, por ejemplo, en las películas Star Wars, Star Trek, exactamente, los portales que nos transportaban transportan a diferentes lugares. Las tablets ya los usaban, ¿no? En Star Trek. Exactamente. Por ahí yo también coincidía con eso, de que podíamos ver que esa ciencia ficción, esa ficción de esa tecnología, al día de hoy ya es... Ahora, Emanuel, imagínate... ¿Hace cuánto tiempo está el teléfono celular, ¿no? El tipo bloque, ¿no? Fíjate el salto cuántico que se ha dado a los teléfonos que ya tenemos hoy en día, que no son tan aparatosos, o sea, y son una computadora prácticamente ya. O sea, exacto. ¿Cómo te explicas tan rápido un salto de esa manera? Es lo que yo leo en mis videos que yo hago, ¿no? En mis redes sociales. Yo le digo a la gente, no es que yo dude de que el ser humano lo pudiera haber inventado, yo no dudo para nada. Ajá. Pero tan rápido. Exacto. Me hace que otras civilizaciones aportaron a la aceleración de tecnologías. Eso es lo que ha pasado. La cuestión aquí es de que si hubiera sido de buena forma. Porque
digo, por ahí tenía unos datos de que ciertas civilizaciones desgraciadamente negativas que están trabajando con algunos gobiernos intercambiaban tecnología por personas, por órganos, por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sabemos realmente, digo, por ahí dicen que es cierto, ¿verdad? Que no sabemos cuántas vidas han tenido que morir por el paso al teléfono celular que tenemos hoy en día. O sea, nosotros disfrutamos, ¿no? Bien a todo dar de nuestro aparato. Pero a lo mejor no sabemos si hay muertes, ¿no? Por esto. Intercambios con entidades. Exactamente. Con entidades desconocidas. Y pues el intercambio también está ahí latente en cuanto a de una forma mucho más universal y global, ¿no? Hay intercambios, yo pienso que entre estas razas intergalácticas también podría ser, y entre gobiernos que bueno, que ya tienen a un planeta ya sometido, ¿no? Sometido a merced de otras razas. Como el planeta cárcel o la granja humana de Salvador Freicedo, ¿no? Claro, por supuesto. Que no nomás por él tener dominado un planeta así, sino que varios, como granjas. Claro, sí, esa es una posibilidad, porque digo, con los antecedentes que tenemos aquí en nuestro planeta, que a veces, por eso mismo, algunos de los escépticos, mira, critican mucho a lo que sería el tema de la conspiración, ¿no? Pero que nunca se enfocan verdaderamente a las fuentes y a la raíz de esa conspiración, que siempre puede ser, más que nada, el argumento más claro, digamos, el tema de nuestro gobierno, el tema de nuestra economía, el tema de nuestra ciencia, cómo está manipulada nuestra historia, etcétera. Entonces, por ahí viene, por eso el tema de la conspiración de tantas personas que hablamos sobre esto, ¿no? Y es interesante esa teoría, no hay que descartarla, porque ya ves que hay una frase que dice lo que es abajo es arriba, ¿no? Entonces, imagínate, lo que aquí se maneja mucho en nuestro planeta, lo que son las industrias. ¿Quién no te dice que los planetas también sean industrias, ¿no? De otros seres todavía más avanzados. Ah, sí, claro que sí. Lo que es abajo es arriba, ¿no? Imagínate. Pero algunos no conviene que piensen así, ¿no? Es muy fría esa teoría. Sí, no, pues las teorías que han estado saliendo, pero, y algunas hay, de las que... Pero hay civilizaciones de todo. Exacto. Y últimamente hemos estado viendo el tema de Tate Wilcox y Corey Good sobre el tema de la militarización espacial, etcétera, y de todos los diferentes mundos que ya se han ya se han visitado y que se han colonizado, y que de repente pues también no lo sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos o no tenemos la capacidad para poder ver lo que hay más allá de nuestra atmósfera, de nuestro planeta, etcétera, ¿no? Entonces el tema de Corey Wood y David Woodcock es muy interesante, ¿no? Sí, bueno, mira, yo he escuchado de ellos, mas la verdad yo no los he seguido, pero yo por datos de investigación desde hace mucho, yo sé que, por ejemplo, mientras mucha gente sigue creyendo en que lo máximo que se ha llegado a tener el ser humano es el transbordador espacial para salir, yo creo que la gente está muy equivocada, ¿no? Porque ya tiene incluso esta tecnología de ovnis o hasta tecnología de naves nodrizas, sí, que incluso no nomás sean tripuladas por extraterrestres, sino que también a lo mejor terrestres junto con extraterrestres, ¿no? Que tenga una capacidad hasta de unas 500 personas, no sabemos realmente, o sea, hay algo más y que lógicamente no van a mostrar porque no quieren que de alguna manera esta granja pues se dé cuenta, ¿no? De todas las maravillas que tiene
que tienen esos seres en el poder, ¿no? O esta humanidad que se siente privilegiada con esto. Sí, claro, la teoría de David Wilcock y Craig Good es que ya los gobiernos desde hace mucho tiempo con esta coalición, con estos seres extraterrestres, pues ya tienen el acuerdo como para poder intercambiar información, intercambiar incluso pues toda esa gama de estudios científicos en cuanto a diferentes seres, incluso seres como nosotros, los seres humanos, y que ellos, bueno, ya han poblado parte de nuestro sistema solar desde hace mucho tiempo. Entonces, que hay incluso ciudades espaciales, etcétera. ¿Y cuál es el motivo por el cual nosotros nunca hemos podido ser libres aquí en nuestro planeta, libres del materialismo, libres de la supuesta economía que nos fortalece, que nos tiene aquí para poder estar sobreviviendo? No, eso pues cabe en la posibilidad de que sea real, por supuesto, viendo cómo nosotros hemos sido sometidos durante mucho tiempo en cuanto a el tema el tema del capitalismo, hablando ya de forma más política, y cómo crean ellos mismos lo que serían las devaluaciones de una moneda o las crisis de un país mismo, ¿no? Y curiosamente hay informes que también obviamente están dentro de ciertas entidades no humanas con eso, ¿no? No nomás el ser humano, desgraciadamente. Sí, por supuesto, era lo que me refería, que hay una coalición entre seres posiblemente no humanos que pues determinaron de que así debería de ser, ¿no? El sistema en el que vamos a vivir. ¿De qué se pueden ellos nutrir? Pues bueno, de toda la materia prima que posee nuestro planeta, porque por eso mismo vivimos en este sistema económico en el que no acabamos en ese círculo, ¿no? Ese círculo de siempre estarnos creando una crisis tanto monetaria, en cuanto a los alimentos, en cuanto a la crisis incluso llámese religiosa, espiritual y mucho más. Entonces incluso trata la gente que está en el poder, o sea, si uno los investiga, es algo muy raro, todo ese tipo de gente que está en el poder, ¿no? Digamos una reina Isabel, ¿no? O el príncipe William, el príncipe Carlos. O sea, como lo decía David Icke, ¿no? También, que linaje sanguíneo, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que son personas tan raras que se pudieran pensar que no son humanas, ¿no? Por supuesto. De hecho, bueno, hay Lady Di, la princesa Diana, está muy raro también esa carta, ¿no? Que una carta, no sé si fue una carta que dejó o algo así, donde decía que la familia real eran unos lagartos, ¿no? No sé si tienes ese dato. Claro. Digo, bueno, David Icke ha hablado siempre, fue uno de los promotores ha sido uno de los promotores con tantísimos libros hablando sobre esto de los reptilianos que ya están aquí en nuestro planeta. Igual, bueno, después vino ya el auge de todo este tema con diferentes series y películas que le dieron un poco más de reforzamiento a esta teoría. Y por ahí algunos otros que empezaron a salir también a escribir libros, y uno de los más importantes, pues Zacarías Sitchin, con el tema de los reptilianos vinculado al tema sumerio, ¿no? Y que por ahí mismo es donde ellos creían que estaba la raíz, ¿no? La raíz del nacimiento de nuestra raza, e incluso del contacto de una raza extraterrestre con nosotros. Sí, que incluso hasta por ahí se dice que no todos eran tan malos, ¿no? Que, o sea, es como todo el ser humano, que hay buenos y hay malos. Entonces, por ejemplo, pues, se dice, por ejemplo, que la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, que trajo el conocimiento, ¿no? Y aparenta ser un reptil, ¿no? Un reptiliano. Entonces, claro. Sí, bueno, son teorías. Podemos dar cuenta donde hay unas cosas ahí que no todos completamente pudieran ser negativos.
Sí, bueno, eso, bueno, son teorías también y más adelante entrando en este tema, pues vamos a profundizar y vamos a poder hablar incluso sobre qué es lo que verdaderamente podría significar el tema reptil en todas nuestras culturas, porque no solamente en México utilizaban el término o le daban una connotación como deidad a ciertos dioses. Con esa forma de reptil, ¿no? Sino en la India, incluso en China, en Egipto, por ahí podemos encontrar vestigios, los mismos sumerios, ¿no? Que Mira, son uno de los principales temas por donde siempre se ha ejemplo, hablado. aquí es donde te digo, por ejemplo, en China, ¿no? O sea, que no, que los reptiles, la civilización reptil es mala. Pero oye, qué curioso, ¿no? Que los chinos adoraban al dragón, ¿no? Como dioses, a los dragones. Exacto, por supuesto. Y pues bueno, como te comento, igual podemos hablar sobre ese tema más adelante con, bueno, especialistas incluso. Yo por allá en otra página tenía algún especialista por ahí que nos hablaba sobre esto, del significado que tiene la serpiente en ciertas culturas, ¿no? Y era importante porque es parte de nosotros mismos también, es Pues parte de nuestra evolución. la espiral del ADN, ¿no? Tiene forma de Claro. serpiente. Qué raro, ¿no? Exactamente. Bueno, el espiral del ADN muy conocido, ¿no? Como el Kundalini, que se utiliza en todas partes de las civilizaciones antiguas y que, bueno, está también ligado a ese tema de los reptiles, ¿no? Como lo es nuestra energía. Ahí como un punto muy, muy rápido, es una connotación, es un significado de nuestra energía que fluye por la parte de nuestra columna, ¿no? Es esa serpiente que siempre sube y cae y queda en nuestro punto cúlmine, que es la glándula pineal, Entonces, ¿no? Y de ahí se pero esparce, como si fuese, digamos, una especie de ovulación, preovulación, como cuando llegan los espermas y se esparcen no, para concebir. qué curioso, ¿no? Que sea tan parecido, ¿no? Tan similar. Exacto. No, y es algo a lo que los antiguos ya tenían mucho conocimiento. De hecho, bueno, aquí en Baja California tú puedes visitar lo que sería el lugar arqueológico, es la parte de Vallecitos, y por ahí en una de las pinturas rupestres también vas a encontrar el Kundalini, o como le llaman algunos otros, la serpiente de la vida, ¿no? Y es impresionante, es increíble que ellos hayan plasmado esa imagen tan lejísimos, ¿no? Tan lejísimos de allá de Egipto, de Sumeria, de la India y de otras culturas que ya estaban muy avanzadas en cuanto a esto del conocimiento de la medicina, de la ciencia y de la historia, ¿no? Eso es impresionante. Y por ejemplo, hay gente que también menciona que los extraterrestres son los creadores de las religiones, ¿no? Aparte. Imagínate, ahorita digo, con todo respeto, ¿no? Las religiones, cómo están divididas, ¿no? Y te pones a analizar esta situación, ¿no? Pues si están tan avanzados, pues qué despapaye dejaron, ¿no? Y dices, ay. Sí, exactamente. Bueno, estamos por aquí esperando a Roy, ya no va a llegar, ya nos dieron las 8 de la noche. Yo creo que ya en el DF, en el centro de México, ya son las 10, yo creo. Ya no llegó, ya no vamos a poder presentar lo que era el video más espectacular, que era el de él. Lo hubiera subido en YouTube, Esperemos que. hombre. ¿Verdad? Lo hubiera subido en cualquier parte y lo hubiéramos compartido. Ya. Sí, yo le comenté, le digo, pues bueno, súbelo a YouTube, ponlo donde tú quieras, de ahí lo compartimos y sería más importante para poder presentarlo. Bueno, en otra ocasión, ojalá, tal vez mañana, a lo mejor logremos hacer otro hangout con él, en la coalición que tenemos ya por acá con los compañeros de Tijuana, de Baja California y de otras partes de la ciudad, incluso del mundo, personas que vamos a estar invitando también de Argentina, Chile, Brasil. Y que nos cuentan sobre este tema importante del fenómeno ovni extraterrestre. Por ahí ya los tenemos en esa fila para poder estarlos invitando y hacerles entrevistas. Así que, pues bueno, vamos a culminar ya con este hangout, con esta emisión hoy que
que les presentamos sobre el tema de también de las momias de super los extraterrestres de Nazca, de Perú, y sobre lo que declaró Terry Yamin ahí en la fiscalía, ¿no? Y también sobre este video que presentamos de los ovnis, de la oleada ovni acá en Baja California, en Tijuana, que estuvo por aquí con nosotros nuestro compañero... ay, se me fue tu nombre. Julio César Vázquez, perdón. Uh-huh. Y pues bueno, les agradecemos por haber estado por acá. Les pedimos por ahí que compartan la emisión, que compartan nuestra información también, y que pues ahí se suscriban, activen la campanita para que puedan tener ahí la notificación de que vamos a estar conectándonos más adelante y que vamos a estar emitiendo diferentes entrevistas y diferentes temas de esto, del tema OVNI, ¿no? Por ahí tenemos una entrevista que ya hemos hecho y la vamos a colgar aquí de una abducción que hubo aquí en Baja California, o varias entrevistas que hemos hecho, se las vamos a presentar también. Espero se puedan conectar más adelante en las siguientes emisiones. Y pues bueno, parece ser que ya llegó, ya llegué, dice Roy. Por ahí se pone Aifo, el santo de las brujas. No sé si te quieres conectar, Roy, adelante, compañero, nos damos una media hora más y... O a lo mejor está asustando, ¿no? Ahí voy, no te creas. Yo te mandé le mandé a Roy el link. ¿Sigue congelada la transmisión? Bueno, no sé qué está pasando. No, está conectada la transmisión, a lo mejor tiene problemas por ahí, un compañero dice que está congelada la transmisión, no creo. Bueno, yo aquí lo estoy viendo y se me hace que sí está congelada. Vamos a checar ahorita en un momento más y si sigue congelada, si está congelada, pues ya saben, son errores de YouTube. No es nuestra culpa, pueden refrescar lo que es la conexión, si solamente escuchan el audio, y bueno, ya conectarse de nuevo. Ahí está, ya sé. Sí, parece que ya se arregló. Bueno, pues ahí ya se arregló. Si está Roy por ahí, si quieres conectarte. No sé si le mandé. Bueno, no. Vamos a mandarle la conexión. Vamos a mandarle la conexión ahorita para ver el video. No sé si... ¿Por dónde subiste el video, Roy? Si lo lograste subir. Si quieres, no importa, lo ahí solamente conéctate directamente al link y ya te puedes conectar aquí rápidamente. Por ahí ya te lo mandé en Facebook. Conéctate directamente en Facebook. Y ojalá tengamos por ahí una buena participación de él y nos presente ese video interesante que estamos esperando. Sí, ¿no? Aquí la gente de Baja California, pues ahí está conectada, varios están conectados. Están esperando ese video, a ver, tenemos ahí la curiosidad, a ver, de a poder ver tu video y de que nos lo narres también. A lo mejor sale ese. Él es un buen investigador también del tema paranormal y pues posteriormente ya está incrustándose, se está metiendo un poco más en el tema ovni, extraterrestre. Él es, creo que uno de los que llevó a cabo, participó en el curso que allá en México estaban por ahí promoviendo para ser un investigador de estos temas del fenómeno OVNI, de parapsicología, historia, extraterrestres, incluso paranormal, etcétera. Entonces, tiene conocimiento en cuanto al tema paranormal. Ojalá que un día también él pueda conectarse y podamos invitarlo para poder conectarnos y hablar sobre estos temas también. El tema extraterrestre tendrá... una relación. Sí, ya se arregló. Bueno, pues ahí ya se arregló. Si está Roy por ahí, si quieres conectarte. Se le está filtrando el audio. Ponle pausa a la... Y la conexión. Hola, hola. Vamos a mandarle la conexión ahorita para ver el video. No sé si... Roy, ponle pausa a lo que es la transmisión ahí, o quítale lo que es el audio. Ok, permítame. Se te anda ahí... No importa,
No, no sé por qué es. Directamente el link y ya te puedes conectar aquí rápidamente. Ok, entonces, ¿alguien lo tiene prendido lo que es la transmisión ahí? ¿Tú no, José? Perdón, ¿Julio? ¿Es que está prendida la transmisión? Sí, porque se está filtrando. Está congelada. Ok, ponle pause para que nosotros. Ok, pues ya está aquí Roy, y ya está Roy, nos va a presentar el video que les estábamos desde hace rato comentando, que es una de las tercera evidencia que se captó allá en la parte de playas de Tijuana. Bueno, él está en Santa Fe, creo que sí. Y pues bueno, ahorita vamos a ponerlo aquí. ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí al Hangout. Estamos hablando sobre ya sabes, lo que ocurrió en la ciudad de Tijuana, Baja California, y en sus alrededores, sobre este avistamiento impresionante que ya presentamos un video de un compañero. Entonces, la cuestión es que tengamos por ahí referencias de otras personas y de otros puntos de la ciudad para ver qué es de lo que se trata, ¿no? Correcto. Antes que otra cosa, disculpa que no haya estado más temprano, pero pues ya sabes, te digo que se me dificultó ahí, lo dije a las 8 y mira, prácticamente nomás en lo que me conecté. Ahora, yo soy nuevo en esto, yo no entiendo mucho aquí de los hangouts, para que tú me ayudes. El video ya está listo, ya lo subí yo a mi página. Entonces, ¿qué hago? ¿Paso el link o qué? ¿Dónde lo pego? ¿Qué onda? ¿Lo subiste a tu página de YouTube, página de Facebook o qué? Ajá. Sí, en mi página de Facebook, que tú ya la tienes. Ah, ¿lo subiste a tu página de Facebook? Perdón, de YouTube, al canal de YouTube. Ok, pásame el link. Aquí a un lado, creo que, no sé si veas un chat. Ajá. A un ladito, activa lo que es el chat. Arriba, a la mera punta de arriba. Ajá. ¿Sí? Dice Toolbox. Ahí hay un chat, aquí adentro de lo que sería nuestra sesión, aquí nosotros. Hay un chat, ahí puedes poner el link, ahí lo copeo y ya lo pegamos, lo vemos. Este video enigmático que estamos esperando desde hace rato. Ya siento que va a salir Senyase de ahí del platillo del avistamiento. Híjale. Oh, pues aquí está Julio César también, Roy. Ya lo conoces a él, no sé si tengas el placer de conocerlo, Julio César. Fíjate que he oído muchas referencias de parte de él, y he querido pues saludarlo. Ya estamos conectados en como si fuéramos contactos, pues como contactos. Ahí le comparto algunas cosas yo, mientras pues me va conociendo para ver qué día podemos ahí sentarnos a platicar. Sí, claro. Muy interesante. De hecho, vi ahí un video tuyo. Ajá. Creo que fue el primero que vi, ¿no? Dije, voy a ver. El del chico que está dentro de una casa, ¿no? De Mexicali. Pues, sí, ándale, ese. El de la puerta, ¿no? Y los ruidos. Sí. De ese me acuerdo de ti, ¿no? Oye, bueno, Roy, te mandé mensaje ahí por Facebook para que me pases ahí el video para ver si lo pasamos en la pantalla. Ahí te va. Y pues bueno. Sí, en lo que me voy acoplando aquí a este sistema, porque es mucha tecnología para mí. No te preocupes, aquí vamos a estar y nos ayudamos. Bueno, pues estamos aquí a los amigos del chat, aquí en la misión de este Hangout en OVNIs Actuales, Enigmas de la Historia. Estamos ya con Roy. Anteriormente ya presentamos un video. Si ustedes están preguntando ahí cuál es el tema, qué es lo que hemos presentado, denle un poco más hacia atrás a lo que sería la emisión. Si ustedes quieren verla desde el principio, la pueden ver. Pero bueno, ahorita ya estábamos esperando a Roy para ver esa otra evidencia de la cual se ha captado aquí en Baja California, y estábamos hablando sobre esta oleada ovni que se está presentando aquí en Tijuana, Baja California, Tecate, Mexicali, Ensenada, etcétera, desde ya hace, digamos, un año y medio, por decir, o sea, realmente hay bastantes videos desde hace mucho tiempo. Entonces, también tenemos a Julio César Vázquez, que es uno de los autores del libro llamado El Alienígena. La caída de la manipulación, por supuesto. Y él también nos presentó por ahí un video que compartió. Pero bueno, ahorita vamos a enfocarnos ya sobre el video que Roy ha captado y cuáles son sus impresiones, ¿no? Por ahí ya te lo mandé por el inbox de Facebook. Saludar ahí a tu público, que estamos aquí en Tijuana también nosotros. Aunque, pues bueno, en mi caso, pues igual atiendo Mexicali, en todo caso
de que me requiere, porque se me requiere, o sea, hasta eso que Mexicali siempre ha sido de las personas que creen mucho, pues, en la actividad paranormal, y pues vamos y documentamos con equipo este de, pues, de punta, ¿no?, para este, para traer la, la mejor evidencia. Entonces aprovecho para hacer mi comercial. No, 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 pues, por supuesto, todos estamos para apoyarnos, si quieres puedes dar tu red social, en donde te contactan, mientras vamos poniendo el video. Ok, mientras vas poniendo el video, me gustaría comentar que tengo exactamente uno, dos, tres, cuatro, cinco videos más, que escogí de esta área donde, pues, se ha documentado lo mismo, o sea, es muy similar lo que van a ver. Entonces, ya para mí, ayer te comentaba que es para mí como si me diera a pensar que es como un portal. O sea, un portal, no por el hecho de que por ellos puedan entrar por ahí, sino que es una casualidad que donde tú vas a ver el enfoque, donde yo enfoco a la cámara como punto de referencia, te vas a dar cuenta que todos los videos que he tomado, todos salen del mismo punto. Claro eso. No sé si me explique. Sí, sí, sí. O sea, la vez que ha habido avistamientos aquí cerca de mi casa, tu casa, que es atrás del mar, pues, o sea, porque atrás del fraccionamiento, pues ya más adelante, pues, se ve el mar. Entonces, estamos hablando que estas esferas o estos objetos están en el mar, andan por el mar. Ahora, pudiéramos pensar que son los helicópteros clásicos que dicen que, pues, de la milicia de San Diego, no son helicópteros. Los helicópteros los he logrado yo grabar claritos, o sea, porque se ven bastante claros, y estos se ven esferas luminosas. Entonces, si tienes ahí el video, pues no sé si igual quieras tú ponerlo. Yo no sé si aquí lo voy a ver yo también junto contigo. Sí. Sí, lo vas a poder ver, lo voy a proyectar en la pantalla. Solamente estaba leyendo por aquí algunos comentarios del chat, y por ahí está nuestro compañero Rumbero, está Juan Sello, compañeros de allá de la coalición que tenemos por ahí en Sello con Radio OVNI, y también con Alertas y Fenómenos OVNI Sello, esta página tan importante en nuestra comunidad de Sello, donde hay debates abiertos, sin censura. Y pues bueno, por ahí nos están comentando que quieren participar también desde Sello. Bueno, vamos a conectarnos también a Sello, y para que tengamos por ahí alguna otra alternativa, ¿no?, sobre estas declaraciones, pues para que nos den un punto de vista sobre tu video también. Y si ya vieron el video en el cual presentamos hace un momento, también pueden hablar sobre eso. Entonces, muy buenas tardes a Radio, Alerta OVNI 2012. Y bueno, pues ahí le damos la bienvenida a Rumbero y a Juan Sello, que pues, van a estar participando por aquí en lo que es Alertas y Fenómenos OVNI Sello, y en coalición, pues aquí en conexión con OVNIs Actuales, sobre el Hangout que estamos presentando, sobre los avistamientos OVNI que se están dando aquí en la ciudad de Baja California, Tijuana, Tecate, Mexicali, Ensenada, incluso San Diego. Y pues bueno, continúan los avistamientos. Por aquí los dejamos en espera para ver si ustedes quieren participar. Mientras, vamos a ver ese video que por aquí lo estamos presentando en el Hangout. Y pues saludos, compañeros. Cambio. Bien, pues vamos a ver el video de Roy. Ya íntegro. Vamos a presentar lo que es la pantalla, porque hace un momento no nos quiso agarrar. Y bueno, ya no. Aquí vamos a ver. Acá está. Sería, ¿verdad? Dice el 27 de junio 2017, avistamiento en el océano. Iniciando, vas a ver un cachito de lo que fue un día anterior, o sea, sería el lunes. El lunes a las 8 de la noche yo salgo de mi casa a tu casa, inmediatamente veo este objeto, que es el mismo que captan los que te mandaron las fotografías. De hecho, hago un par de fotografías de ese video, y son muy similares. De ahí, pues, llego a las 2 de la mañana, y llegando a las 2 de la mañana, ya, pues, ahí voy a dejar correr el video para que me vaya haciendo preguntas. Esperemos que se esté viendo por ahí en el chat, que nos confirmen. Si ustedes pueden ver por ahí, a ver, Julio César, por ahí, si puedes ver que nos confirmen. Está congelado. Bueno, ahí está congelada la imagen, pero ya le pusimos play para que se empiece a ver. Bueno, ahí pones la fecha, 27 de junio del 2017, Roberto Flores.
pero él lo captó a las 2:20 a.m. En el caso de este ovni, ¿verdad? Sí, o sea, yo salgo un día lunes 26 y regreso el 27, porque pues ya en la madrugada del 27, me percato que sigue habiendo luces en el cielo. Entonces se sacó la cámara y empiezo a grabar. Ya con la night chat. Ah, caray. O sea que tú lo grabaste casi 5 horas más tarde que el primer avistamiento, ¿no? Primer avistamiento, nomás lo que alcanzas a ver tú del cachito que pongo ahí del 26. Ese fue el pedacito, entonces me di cuenta y luego lo identifiqué, porque cuando te mandan a ti unas fotos, pues si te fijas, tiene las mismas características, como si tuviera unas turbinas al lado. O no, digo, me supongo que puede ser eso, porque proyectan otras luces o otras esferas a un lado, hacen como si fueran tres luces a la vez. Claro. Pues por eso lo identifiqué. Y pues ahí vemos la referencia, ¿no? Referencia de estas casas habitación, aquí llamadas como privadas. Pues esa es la zona de Santa Fe. De hecho, tiene la misma configuración, aparece y desaparece el objeto, ¿no? Exactamente. Si te fijas, siempre salen de ahí, de esa área, siempre de esa área. Ya anteriormente, pues yo ya te había presentado un video que tú le, por ahí lo pasaste en una entrevista con Johanan Díaz. Igual, la referencia era en el mismo lugar, nomás que era más temprano. Digo, de todas maneras, aquí lo tengo, por si lo quieres recordar más adelante, lo vemos. Claro, por supuesto, para que tengamos una referencia más, ¿no? Y te digo, casi por lo regular, todos los grabo exactamente ahí. Entonces, o quizás a lo mejor tenga la fortuna de estar en un lugar, pues, muy especial, donde pueda tener esa facilidad de poderlos ver continuamente, porque se me han escapado un chorro. O sea, ha habido más objetos. Sí, mira, son 15 minutos que de video. De esos 15 minutos, desaparecen, y se van, se eleva y se va como rumbo a San Diego. Y a los 2 minutos aparece otro. Se eleva, se va rumbo a San Diego. Y hacen el mismo mecanismo, uno tras otro. Es cosa que se me hace pues interesante, porque digo, es un patrón raro, ¿no? O sea, es un patrón raro que hacen en esta ocasión, porque en otra ocasión lo que hacen es salen, empiezan a dividirse, de una salen tres, de tres se hacen dos, y luego empiezan a jugar de una manera interactiva, que empiezan a hacer figuras geométricas. Claro, aquí lo que veo es que el punto... Por favor, como que se está filtrando, a ver si le pueden poner pause o quitar el audio a la transmisión. Mira, aquí lo que estamos viendo ahorita hace un momento es que el objeto, pues como se ve como un punto, ¿no? Pero va subiendo de una forma, digamos, vertical, y de repente agarra a horizontal. Eso está raro, ¿no? Claro. Lo mismo te vas a dar cuenta una vez que pase este objeto. Van a pasar 6 minutos, claro que yo lo recorrí para no hacerlo tan largo, lo corté, pero hago la alusión ahí, de que pasan 6 minutos para que se vuelva a ver el siguiente, mientras yo lo dejé grabando ahí, pero había mucho viento ese día hizo mucho viento en la noche, ya en la madrugada, y hasta pongo yo los árboles que tengo al lado, para que se vea el movimiento que había, para que no se fuera a confundir con tampoco algún tipo de globo o cosas por el estilo, ¿no? Exacto, sí, ahí ya no se ve, casi prácticamente de un momento a otro ya no se ve para nada, y de repente vuelve a aparecer. Ahí va rumbo para San Diego. Y parece que va punzando, realmente no se trata de ningún avión o helicóptero, porque en caso de eso ya hubiéramos visto los estrobos, ¿no? Y aparte no apaga las luces. No los apaga exactamente. Bueno, ahí comenta, ahí pone un subtítulo donde nos dice que no, ahí se deja de ver, ya parece que lo perdiste, ¿no? Sí, ahí pasa 1:46. Entonces yo lo que hago para no dejar, pues ahora sí que todo ese tiempo, ese lapso de tiempo, pues recorto el video, pero el video original te lo puedo pasar el momento que tú quieras para que lo revises, dura 35 minutos. Sí, claro. Ahí aparece uno, mira. ¿Es otro? Es otro, al 1:20. De nuevo aparece otro, y es bien iluminante. Me llamó mucho la atención porque parecía lumbre. ¡Wow! Parecía como que era amarillento, pero un amarillo, un amarillo casi naranja, casi prácticamente, no puedo decir.
y me llamó mucho la atención, pero no se logra ver en el night chat, ¿verdad? Pero wow, se ve impresionante, ¿eh? Se ve bien fuerte. Ahí está. Y y te digo, proyectaba una luz tremenda. Más que otra cosa, era pues una esfera, ¿no? Una esfera que hizo el mismo patrón, sale del mismo lugar, como que empieza a elevarse poco a poco, llegan a una altura determinada, y de ahí se van para rumbo a San Diego. A ver, claro, tú nos dices que en tu percepción, en tu punto de vista, en donde los tienes, parece ser que salen del mar, o sea, que salen por ahí de la isla de Coronado, algo así. Pues podría ser que, o sea, exactamente del mar no salen, aparecen de repente así, de la nada, como ahorita el que lo vi, tú acabas de ser testigo. Yo tenía la cámara prendida, pasó exactamente pasaron 1:46, después de que viste el primero, y inmediatamente sí. Apareció la luz así como si nada, y así de fuerte. O sea, ni siquiera lo vi que iba saliendo de abajo hacia arriba, sino que apareció ahí a mitad. O sea, como que aparece entre mitad del cuadro del mar al cielo, pues vaya. Oye, Manuel. Sí, adelante, Julio. Y mira, fíjate que el reporte de inicio fue que al parecer ya venía desde el Cerro Colorado, también. O al menos que haya sido o diferente avistamiento, ¿no? También. Sí. Pero ya había un reporte que ya venía desde el Cerro Colorado, supuestamente, ¿no? Parecer. ¿Tú exactamente, rápido, de qué dirección lo viste? ¿Nos comentas? Yo directamente de donde está el mar. Ahí está. Ok. Bueno, esto tiene referencia con el video anterior que ya habíamos presentado. Sí, lograste ver el video que habíamos presentado anteriormente, ¿no, Rey? No alcancé, o sea, no sé que vengo llegando. Yo vengo llegando ahorita de la chamba. Y nada más me quité lo que traía puesto y me senté aquí con ustedes. Sí, ok, bueno, aquí igual están entrando otros compañeros ya nuevos que están entrando poco a poco. Vamos a ponerles una fracción, una parte del video, también para que tú lo observes, Roy, y veas si es más o menos parecido a lo que tú viste también. Rápidamente, así, unos cuantos segundos para que lo vean, ¿no? Échate, Raúl. Mira, ahí lo alcanzan a ver, espero que sí. Uh-huh. Y bueno, pues ahí le damos play. En este caso eran dos objetos, pues parece ser que se ven dos objetos, ¿no? Uh-huh. Y más adelante ya se ven, se ve que parece que es uno solamente, o se transforma en uno solo. Entonces, vemos ahí, la referencia es muy parecida a lo que tú estás presentando, Roy, muy parecida al objeto que captaste. Bueno, ahí están las casas, se ven las casas, se alcanza a ver las habitaciones, muy parecidas también en este típico... típica forma de casas de ¿cómo se dice? De interés social. Sí. Bueno, de más que nada las privadas, como les dicen, ¿no? Ajá. Sí, es muy similar, ¿eh? O sea, sí es muy similar. Lo único que te puedo decir a diferencia es que está más cerca de la persona que lo está tomando, porque se ve que está iluminando tremendamente. O sea, lo tenía muy, muy, muy cerquita, la verdad. Y yo, como quiera, tuve que hacer un poquito de zoom, pero la ventaja es que como el cielo estaba muy, muy despejado el cielo, pues y había, digo que había mucho viento, entonces la visibilidad era perfecta, por lo que no tuve ningún problema, pues, por poderlo captar clarito, pero está súper claro. Sí, bueno, no es que esté cerca, nosotros editamos el video, le dimos zoom, como es la típica pantalla de los celulares, que es muy pequeñita, pero la referencia que tenemos... Ahorita en un momento vas a ver más atrás, en el principio, él logra tomar el objeto un poco más temprano y mira, se ve hasta, bueno, acá está el punto se ve muy lejos, está por encima de la neblina, ya comentamos, neblina que siempre se da por acá en la zona del Pacífico y pues está muy alto, ¿no? Así es. Uh-huh. Sí está. Entonces ahí tenemos la referencia. Ajá. Uh-huh. Pues fíjate, posiblemente sí sea en el mismo lugar donde están saliendo acá con, porque dices que estaba muy lejos. Sí. Aunque ahí había neblina y si tú te das cuenta, acá no hay nada de neblina porque ese día no cayó niebla para acá, para este rumbo, y es donde debería haber niebla. Y ve cómo desaparece ahí desaparece. Tremendo, Tremendo, porque realmente tenía bastante tiempo ahí y luego volvió a aparecer.
pero ya de una forma como si fuera una sola esfera, ¿no? Wow. Por eso me sorprendió el que captaste este último que estabas presentando, que es muy similar. Ahí sí es muy similar. Se ve una esfera brillante que proyecta una energía, algo así, no sé, plasmática o qué, ¿no? Por ahí algunos especulan que podría ser eso, pero bueno. Pues ya sabemos que de alguna manera el comportamiento de estas esferas, pues así logra ser. Por ahí tengo yo un video donde es de mediodía y alcanzo a ver que también desde ese mismo rumbo viene un aparato velocidad tremenda. Entonces se ve primero como si fuera el clásico platillo alargado, después pareciera como que se hace como si fuera un cigarro, y después cuando ya casi está cerca de donde está mi toma, que tengo que levantar mi cámara yo para ponerme casi el filo con la cabeza hacia el cielo, pues ya se proyecta como si fuera un avión militar. Se hace chiquito, luego se hace grande para después volverse a hacer una esfera e irse. Ahí lo tengo. Sí, yo por eso te comentaba sobre el que captaste ahorita hace un momento, este que está aquí y que es muy, mira, muy similar. Es similar, definitivamente sí es similar. Tiene la misma configuración, parece ser una esfera que proyecta bastante energía, plasmática o como le quieren llamar, pero ahí se ve claro. Sí, de hecho, luego hacerle un pequeño zoom y sí se alcanza a ver que está tremendo el brillo, ¿eh? Exacto. Y pues bueno, parece ser que también por ahí avienta como flash o algo así. O que sale algo de la misma esfera, ¿no? Parece que sí. Ahí sí estuve yo rebotándolo un poco porque me estuve acomodando. Entonces, ahí después de 2 minutos de que aparece. Ahí. Ajá, mira, qué luz tan tremenda. Ahí ya desaparece después de 2 minutos. De la nada desapareció, así como lo hizo en el video que tú me mostraste hasta ahorita. Uh-huh. Sí, pues está interesante el avistamiento, por supuesto, puede tener una relación, es lo que estamos comentando. Y como sí. Tú nos has comentado, ¿no? Podría ser un corredor, o más bien nos comentaste que podría haber por ahí un portal por donde estos objetos salen, entran, se desplazan, etcétera, ¿no? Así es. De hecho, estuve la semana pasada ahí en playas de Tijuana. Fui a calar un equipo que compré nuevo, pues esos detectores de metales. Y resulta que estando ahí en la playa, me dicen la gente, los locatarios, que lo que va de la semana, de hecho, los tengo los testimonios grabados, no los he subido porque no había tenido tiempo de editarlos, pero tengo testimonios donde me dicen que de ahí, exactamente ahí donde están Islas Coronado, han visto objetos que salen de colores, y esto pues me gusta la idea, o más bien puedo comprobar que precisamente yo tomé un video el año pasado, también en el mar, donde es una esfera que primero se pone blanca, luego se pone roja, luego azul, y de ahí empieza a hacerse multicolor, una cosa impresionante también por el lado del mar. Exacto, sí, hay bastantes personas que también nos han comentado, por eso coincido con tu, con los relatos que te han mandado a ti, y eso es lo importante, no estar conectados y ir relacionando todas esas evidencias que nos llegan. Por ejemplo, hay una chica que a mí me comentó eso mismo que tú has relatado, de que ha visto ese tipo de esferas salir por ahí mismo, por ahí por la zona de Coronado. Incluso por ahí las ve desde allá de lo que sería la parte de la misión. Oye, Manuel. Y ve que salen los objetos del mar. Oye, Manuel. Sí, adelante, Julio. ¿Y no podrías poner un cachito o un pedazo del avistamiento de uno de los dos que grabé yo aquí, donde se ven un poquito más claras las? Ah, ok, claro. Sí, es cierto. También el avistamiento que tuvo por aquí Julio César. Que nosotros compartimos también, tiene la misma, digamos, la misma referencia como la que tú, ahorita que le puse pausa aquí, la que nos has mostrado, y también la referencia en cuanto al objeto que captó este chico allá en Rosarito. O sea, es algo en lo que tienen relación, ¿no? Sí, ahorita es ahí hay que estar muy pendientes observando los hilos de rumbo al mar, que yo digo que pues hay mucho, vamos a poder documentar muchas cosas ahí.
Sí, por supuesto. Y por eso hay que estar conectados, ¿no? Es lo que yo comentaba. Uh-huh. Aparte, al principio dábamos las redes sociales, los grupos donde nos podemos estar conectando. Yo les comento, bueno, ahí tenemos el grupo de vigilancia OVNI Tijuana, que no es mío, es de todos, es para que estemos conectados, unidos, y compartamos las evidencias, ¿no? De si sale algo, bueno, pues ahí está. Luego podemos debatirlas como en hangouts como aquí, o programas que podamos hacer en otras partes, en otros canales. Pero esa es la idea, de poder ir compilando toda esa información y poder ir llevando una investigación de qué es de lo que se está tratando este tipo de avistamientos que suceden muy constantemente, ¿no? Por eso estamos hablando de una oleada constante de objetos voladores identificados que se han presentado en la ciudad de Tijuana. Entonces, bueno, pues eso es lo interesante. Y bueno, sí, Julio, voy a buscar el video. Adelante, ¿qué te pareció también la evidencia de Roy? Está impresionante esa esfera, ¿cómo? Sí, pues obviamente. ¿Cómo presenta? Yo a veces no entiendo ciertas instituciones de cómo se expresan, ¿no? Ante este tipo de avistamientos, como te acuerdas en aquel del avistamiento de la carita feliz, ¿no? Que, sí. Dijeron que casi dicen que eran unas luciérnagas mutantes, que no tenían que haber existido, y que, pues sí. ¿Para qué? Digo, ya, bueno, aquí los que estamos en la investigación, pues la verdad, pues ya sabemos qué es, ¿no? Prácticamente. Claro. Sin darles vueltas al asunto, pero lo entendemos por la gente que está inquieta, que no ha podido ver nada. Yo le digo a la gente, ¿sabe qué? No se inquiete, porque año con año se aceleran estos avistamientos. Ya tenemos una gran oleada aquí en Tijuana, ¿verdad? Entonces, no tarda mucho para que a usted persona que aún no ha visto nada, le toque ver, ¿no?, de repente algo. Y qué bueno que pues ve este tipo de programas, o me ve a mí en algunos videos que yo hago, o ve aquí al compañero, ¿verdad?, el que está mostrando la evidencia, el investigador, y pues le va a servir al final de cuentas, si no ha visto nada, le va a servir porque cuando le toque ver algo, ya va a saber más o menos de qué se trata, ¿no? Y no le caiga de sorpresa, que es la manera en la que yo también he hecho, pues, mi libro, ¿no? Para esa gente que también no ha visto nada, que no le caiga de shock o de golpe este tipo de cosas, porque hay mucha gente que, por decirlo así, con otro tipo de doctrinas, otras cosas que les puede tocar algún tipo de avistamiento, y a lo mejor uno no sabe, ellos no saben cómo asimilar eso, ¿no? O de repente en su mente dice, ¿sabes qué? Es que eso yo lo miraba en Hollywood, ¿cómo es posible, no? Y de repente empieza un problema. Adelante, amigo Rumbero, si estás conectado aquí en Radio. Entonces, imagínense, o sea, pues bueno, por qué aquí bueno que hay gente que está interesada, ¿no?, en lo que hacemos. Y sí. Pues, muy buena evidencia aquí del compañero, de todos los que han aportado, de los testigos, todo. Y pues aquí entregándole lo mejor a toda la gente, ¿no? Nuestro corazón, básicamente, porque pues yo creo que varios son como yo, ¿no? Que todo empezó desde que empezamos a ver algo, ¿no? Algo que nos dimos cuenta que es y muchos no saben. Saludos hasta. Muy cierto, muy cierto. Muy cierto lo que dices, la verdad, que y si no, es que estén preparados para ver lo que, como tú mencionas, algún objeto en el cielo, pues posiblemente algún ser raro, porque ahora ya lo que está dando mucho son seres, pues que no sabemos qué son, ¿verdad? Ya vemos algunos como tipo los inventados Nightcrawlers, o como los llamados Ok, amigo Rombero, ahorita porque, mira, Roy, por ejemplo, pregunta, por supuesto, es de que posiblemente ya los objetos también, que estamos viendo en la mejor, ya son naves, ahora son interacción que tienen aquí los compañeros seres dimensionales, fantasmales, ya no sabemos qué composición es la que anda ahí, ¿no? Y cuando la gente ve algo desconocido, pues imagínate, de hecho, es un shock. Por fíjate, a mí el problema de niño fue que a mí me pegó un shock no ver algo tan espectacular, y de ahí empecé que nadie me podía explicar lo que yo vi, y uh-huh. Me vino un problema muy serio, y es, sí, la raíz de lo que soy ahora, ¿no? Digo, sí, claro. Le sufrí, pero soy esto. Uh-huh. Sí, no te entiendo, porque casi la mayoría nos pega por de chiquillos, ¿no? Yo me recuerdo también en mis tiempos que, pues, yo tendría 2 años, dice mi mamá que era imposible que yo me acordara de ciertas cosas, y me acuerdo. Entonces, cuando yo le doy a ella razones de ciertas cosas que vi en la casa,
a esa edad, pues entonces me entendió que lo que le está diciendo era verdad. Y sí, como tú dices, la gente tiene que estar empapándose un poquito más, que no se crean todo lo que tampoco lo que sale y aparece. Estoy seguro que más de alguna persona después nos lo va a agradecer, ¿no? Y no me va a caer de golpe todo esto lo que estamos haciendo. Exacto. Eso es verdad. Ese Manuel ya anda haciendo meditación ahí, mira. ¿Qué onda, Miño? Vamos a pasar ahorita el video de Julio César. Órale. Porque estaba haciendo una interacción aquí con con Alerta OVNI, porque por ahí Rumbero nos comentó que quería hacerte una pregunta, Roy, y pues bueno, permíteme ahorita en un momento, déjame enlazarme con Alerta OVNI y le hago la petición para que te haga la pregunta, ¿no? Okay. Bueno, pues ahí creo que nos está sintonizando nuestro amigo Rumbero o Juan Sello, que también querían hacer la pregunta por aquí en el Hangout, pregunta sobre el objeto volador identificado que captó Roy. Pues adelante, compañero, estamos ya en la misión. Vamos a hacer el enlace con Alerta OVNI 2012. Esperamos por ahí tu pregunta y adelante tu participación, Rumbero, también. Cambio. Bien, espero si me haya escuchado por acá, porque pues estaba en el chat, pero no sé si esté por aquí. Bueno, mientras vamos a ver el video de Julio César, que nos estaba mandando la petición de que pues lo pusiéramos para que lo... No sé, yo creo que Roy ya lo había visto también. Me interesa también mucho la opinión aquí del investigador. Ok, adelante, vamos a ver el video. Por ahí lo están viendo, ¿verdad? Ah, ya lo había visto. No, me llamó mucho la atención, la verdad, sí, ya lo había visto, lo miré, si no me lo recuerdo, tienes poquito más de 3 meses que lo subiste, ¿no? Sí, más o menos, sí, ¿no, Emanuel? Ajá, sí, no, está interesantísimo, la verdad, a mí me llamó mucho la atención, porque sí, pues es el mismo patrón que representa cuando aparecen aquí, se quedan un rato estáticos, están como que estuvieran observando algo, a alguien, y parece mentira que a veces cuando uno quiere filmar o que se nos está acabando la pila o quiere sacar uno la cámara y parece como que nos escuchan y se mueven del lugar o desaparecen. Sí, está interesante tu video. No, y fíjate que ese lo grabamos con... Emanuel, la anécdota, ¿no? Que te acuerdas que te pidió una videocámara porque ya me hartaba de grabar estos objetos varias veces con el teléfono celular. Exactamente. Y a los cuantos días fue que los volví a grabar. A ver. Sí, yo recuerdo que... La videocámara. Creo que a los 2 días, ¿no? Lograste captar el objeto. Le iba a Manuel, los voy a pescar, le dije. Oye, pero digo, en tu caso, yo considero que para ti es el pan de cada día, de que pues, igual a lo mejor cuando quieras verlo los ves, ¿no? ¿O qué? Pues sí, a veces, te puedo decir que sí, a veces, pero también muchas veces pues, me lo reportan y ya salgo, ¿no? Ajá. Pero a veces traigo mucho sueño, me quedo dormido y me dicen, no, que ayer se vieron. Ah, mira. Pero me quedé dormido, ¿no? Sí, pues es la facilidad, ¿no? De tener vara alta. Pero bueno, me ha gustado que ya lo hayas visto, Roy, y tener hay una opinión tuya sobre. Sí, no, excelente. Es uno de los eventos más impresionantes. Bueno, me han pasado muchas cosas, he tenido muchos avistamientos y te puedo asegurar que mejores que eso, sí, más mis experiencias y vivencias, pero. Este es de lo que he grabado más impresionante, o sea, que yo tengo grabado, que tengo para mostrarle a la gente con evidencia. Claro. Es de lo más asombroso. Que sí. No, y aparte, pues, parece que estuvo enfocado exactamente para que tú lo tomaras, o sea, parece que fue y se peinó para que tú lo filmaras. Y los flashazos, o sea, aquí lo interesante de este video, que yo lo grabé con mi teléfono celular y con la videocámara, los pesqué con los dos. Entonces, yo me puse a analizar los dos videos. En el teléfono celular, para empezar, se ven menos objetos. Uh-huh. Y en la videocámara que le pedí a Manuel que me prestara para pescarlos, ahí se ven más objetos y los claros movimientos. Entonces yo imagínate, anteriormente yo grabando estos objetos y yo en Facebook subiéndolo. Es una bolita, y que son bolitas. Uh-huh. Imagínate todas las pedradas, ¿no? Sí, te entiendo. Ya cuando ya subí dije, a ver, ¿ahora qué me van a decir de estas bolitas?
No, entonces ya no me han dicho tanto, ¿no? O sea, por este tipo de cosas. No, y si estudias muy bien los movimientos que tienen, o sea, es impresionante. Sí, la verdad que sí. Ahora, hay una cosa que es importante que yo lo he notado, no sé ustedes, pero por ejemplo, para el interior de la República, estos avistamientos que tenemos nosotros son muy distintos a los que tienen allá. Por ejemplo, allá se ven demasiadas flotillas. Aquí de vez en cuando yo he visto que alguien ha documentado flotillas. Aquí no he visto tanto, por ejemplo, estos objetos que parecen de cilindros, que parecen como cigarros en el interior, sí. Allá en el interior se ven objetos muy a baja escala, casi a la altura de los techos de las casas. Aquí he visto uno que otro, pero aquí lo que más se ven son este tipo de esferas que hacen figuras, hacen muchas figuras, y ya empiezan a interactuar y empiezan a bajar cada vez, o sea, a estar más a la altura de con nosotros. Eso es lo que he mirado yo en últimas. Fíjate, Manuel, es una muy interesante aquí el caso que nos plantea nuestro compañero, porque es cierto, aquí no sabe mucho eso la nave cigarro, ¿no? Aquí en esta área, Emanuel. Exacto. Bueno, sí, por ahí tenemos solamente algunos casos, pero son de California, de San Diego, y no tan lejos ahí, también la parte de Yuma. Yo recuerdo por ahí un avistamiento, se me va ahorita el rollo, pero es un avistamiento que fue viralizado en todos los medios, de comunicación, documentales, televisión, de esta nave de tipo cigarro que fue captada por ahí, por la zona de, recuérdenme este cerro enigmático que está por aquí en California. Caray. Es ¿cerro? Sí, hay un cerro enigmático aquí en California, por acá en San Diego. ¿Chasta o algo así? ¿Cómo? No sé nada de Chasta, ¿verdad? Ni ándale, sí, por ahí, por el Chasta, Monte Chasta, por supuesto. Por ahí captaron un objeto de forma tubular, forma de cigarro, y pues digamos que los típicos de acá también son los de forma triangular. Uh-huh. Los de forma triangular sí han sido vistos mucho más aquí. Pero como comenta Roy, igualmente sí es los objetos en flotillas son más vistos en el sur de la Ciudad de México, digamos de aquí de México, ¿no? Sí, definitivamente. Mira, voy a pegarte ahorita ahí en el chat el link. Sí. A ver si hace aparecer. Tú me dices si llegó. Sí, claro, ¿sí? Este objeto está increíble, los objetos que captó Julio César. Increíble. Ahorita que me estoy dando cuenta, ahí cómo le da el zoom, miren. No, y es que parece como que se quedó bien cómodo ahí para que lo tomara, o sea, como que fue y se le puso de copies, como lo dicen. Mira, no. Sí. Yo he querido comentar esto, Manuel. No es por algo de que se vayan a pensar que un ego ni nada de eso, pero también para que lo analicemos. Creo que este tipo de avistamientos que sabemos que se están dando aquí por el, bueno, que se están topando por aquí por el mar, creo que hice algunas tomas que se pueden hacer más apreciación un poquito más de estos objetos. No sé si estoy bien por ahí, o sea, con el acercamiento que hice. Digo, desgraciadamente no soy experto en videocámaras. Yo solamente quería... Se cortó. ...pescarlos, ¿no? Entonces... Creo que de ese tipo de... no, está obviamente el de la carita feliz, ¿no? Entonces creo que posiblemente pudiera seguir a lo mejor en cuanto a la estática, lo que estuvieran estable, ¿no? Este tipo de objetos, sí. El acercamiento y tratar de ver algunos tonos, ¿no? De luz en movimiento o algo así por el estilo. Sí, tu video está digamos que es uno de los punteros y de uno de los más claros y que además tiene referencias como para poder investigarlo un poco más. ¿Por qué? Porque también digamos que lo captaste por bastante tiempo, ¿no? Se ve. Y creo que se puede analizar más porque lo tengo por grabación de celular todavía y por grabación de videocámara. O sea, que estaría bueno todavía tener más gente experta analizando esos videos. O sea, sí, claro, por filtros. ¿Qué pasa? Sí, sí, ¿no? Sí.
Claro, más puntos de vista, que pues igual referencias, bueno, tenemos la referencia del día de hoy, perdón, o fue ayer, y pues coinciden también, ¿no? O sea, estos objetos que se quedan ahí estáticos, que de una forma primeramente eran dos y después se convierte en uno, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tiempo puede coincidir porque parece ser que duran lo mismo, ¿no? En cuanto a tu video que captaste el 14 de marzo. Ajá. Oye, ahora Roy y Emanuel, ahora, yo les pregunto a los dos, ¿ustedes creen que pudiera ser una composición similar a lo de los avistamientos de ayer? Estos objetos. A ver, ¿cómo? No entendí. Sí, que pudieran ser de la misma composición de los que se grabaron el día de ayer. ¿A los que se vieron cuándo? Sí, que si son muy, que si tienen alguna relación muy parecida en los objetos que captó, estos que estamos viendo en el video, que son los de Julio César, a los que se captaron el día de ayer. Yo lo comenté que sí, o sea, tienen la similitud, o sea, se ven objetos parecidos, ¿no? Mira, yo también pienso que sí, por la zona donde se vieron. Creo que se fue en playa, ¿no? Sí. Sí. Ahora, sí. Coincidimos que viene desde la carita feliz, ¿no? Este asunto viene desde antes, ¿eh? Ok, todavía más. Ajá, sí, porque yo tengo videos de este tipo antes de que saliera el de la carita feliz. ¿Aquí en Tijuana? Sí, ajá. Ok. Ahí viene. Así es. Ajá, pues, viene. Estaría interesante verlos, ¿no? En un programa. De hecho, sí, el de la carita feliz, ¿en qué mes fue? Fue en abril 18 del 2016. Okay. Yo para el día que salió mi libro, la segunda edición. Pero fue abril de qué año? Del 2016. 16, ah, bueno, para el 16, para el 15 de agosto, yo ya había logrado captar otros. Pero tengo otros anteriores. Entonces no sé si por ahí lo creo que fue el segundo link que pegué ahí, ahorita ahí en la barra del chat. Ahí está el que siguió después de la carita feliz. Uh-huh. A ver. ¿Ahí lo puedes captar tú, Emanuel, el Roy? Sí, ahorita te lo voy a pasar. Bueno, por ahí hacen una pregunta. ¿Ustedes creen que nos estarían dando mensajes con estas configuraciones inteligentes que presentan los objetos? ¿Vas tú, Roy, o vas...? Adelante, tú primero. Pues ya ves que con algunos investigadores aquí en Baja California, Emanuel, ya se ha documentado, ¿no?, que al parecer posiblemente ya hay contactados también, o que se le han dado un tipo de mensaje. Contestando a la pregunta, ¿no? Roy. En mi caso, yo no creo que quieran dar un mensaje. Más bien siguen andando, para mi punto de vista, la verdad andan chismeando, andan buscando buscando lo que todavía no entiendo, ¿no? Porque te digo, en el mar, ¿qué tanto hacen en el mar? Posiblemente pueda ser que las mismas bases que haya, pues a lo mejor de algunos misiles que estén enterrados ahí en San Diego, que les llame la atención eso, y que pues de alguna manera nosotros no sabemos, y resulta que San Diego mandó o se expandió con los misiles hasta este lado del mar, porque se me hace muy raro que aparezcan exactamente del lado donde está las Islas Coronado, que nos quedan casi de frente aquí donde nosotros vivimos. Entonces te digo, es una cosa interesante, más cuando salió lo de la carita feliz, hubo un momento donde se dejaron venir como unos siete helicópteros de la Marina de Estados Unidos, cosa que nadie grabó, y pues resulta que cuando se iban acercando para el lado internarse a las aguas del territorio de acá de México, estas desaparecieron. Ajá. Entonces te digo, para mí que siguen andan indagando cosas que tienen que ver con, pues posiblemente con armamento, o a lo mejor hay algún tipo de vivienda que ellos tengan ahí cerca del mar, porque la gente me ha dicho muy claramente, te digo que tengo los testimonios de que efectivamente han visto luces a ciertas horas de la noche que emanan del mar. Porque fíjate, Roy, que
es muy cierto lo que tú dices, lo de los helicópteros, porque a mí ya me pasó hace muchos años desde aquí mismo. En el día me tocó ver dos solecitos así, y en el mar, y de, o sea, era de día, uh-huh. Pero eran dos soles, y se pasaron dos helicópteros de San Diego para acá, militares. Entonces, cuando se están aproximando a los objetos, de hecho, hasta hubo vecinos, conmigo que estaban viendo el espectáculo. Entonces, pues todos intrigados, ¿qué van a hacer? Y se estaban acercando. Cuando se acercaron estos dos solecitos, se desaparecieron, como si se hubieran desintegrado los solecitos. Y los dos helicópteros se quedaron dando vuelta, y nosotros, o sea, todos los vecinos, así como que, ¡oh! O sea, los dejaron bailando a los dos helicópteros, ¿no? Ahí el vals y todo. Entonces, pues ya vemos que los helicópteros van de regreso otra vez a San Diego. Pero en ese transcurso, vuelven a aparecer los solecitos en el mismo lugar. Caray. Sí, vuelven a aparecer y todos, ¡ah, caray! ¿Qué está pasando aquí? Y vemos que los helicópteros se vuelven a dar la vuelta, pero dieron nada más giro. Como diciendo, ¿sabes qué? No, no, pues ¿qué vamos a hacer nosotros? No, no, pues se regresaron otra vez a San Diego. Y dejaron ahí el espectáculo. Nomás estuvieron un ratito, o sea, no, fíjate, yo en ese tiempo yo estaba más chico. Ajá. Yo, por eso te digo, yo he vivido varias experiencias de este tipo, aquí precisamente donde vivo y en otras partes. Y yo era como que, a mí no me importaba grabar, ¿no? A mí me importaba grabar el vivir el momento de lo que estaba pasando con este tipo de experiencias. Pero ahorita que mencionaste lo de los helicópteros, dije, ah, mira qué curioso, ¿no? Sí, no, y de hecho hago referencia porque Manuel tiene un video, la verdad, súper súper fregón, donde se ven precisamente helicópteros que no distinguen que a un lado de ellos andan esferas circulando, dándoles de la vuelta, los andan rodeando y el helicóptero ni cuenta se da. Eso es ya de noche. Y eso me llamó mucho la atención, que no los detectan, o sea, no se dan cuenta, pues, que andan ahí esas esferas, ahí rondándolos. Por aquí estamos viendo un video que tú me mandaste, creo que es el segundo. Ajá. Ok, este es otro video, este fue del 16 de febrero. Este es cortito. Ajá. También alcancé prácticamente a grabar, si te fijas, la misma área, el mismo lugar, el mismo punto de referencia y el mismo comportamiento, salvo que este tipo de esfera brillaba mucho, o sea, parpadeaba mucho, o sea, como que son diferentes tipos de esferas, no todas son las mismas. Ya te diste cuenta de una que se hizo muy grande y muy luminosa. ¿Sí? Esta de repente destella y luego se apaga, y luego destella y se apaga. Mira, ahí va. Sí, correcto. Bueno, pero se alcanza muy tenue, ¿no? Bueno, no se alcanza a ver para nada casi. Lo que pasa es que ese día había un chorro de viento, mano, o sea, había mucho viento. Sí. No sé si eso afecte, porque luego, pues, la misma polvo, no sé, quiero pensar que fue eso. Me refiero que no se alcanza a ver mucho, pero ahí está el objeto. Ah, no, o sea, claro, verdaderamente que metiéndole un filtro, si le metes un filtro o alguna contrastada, lo vas a notar un poco más. Sí, de hecho, se pierde y vuelve a aparecer. Exacto, la evidencia ahí está, de que el objeto ahí está, pero de repente aparece y como que ya no se ve para nada, mira. Ahí va, mira, ahí está. Ajá. Empiezas hasta proyectar hasta de colores. Sí, y si tú te vas al siguiente video, te vas a dar cuenta de lo mismo, el mismo patrón. Entonces, hay algo que me inquiete, que quisiera saber por qué exactamente en ese lugar, por qué exactamente casi en el mismo lugar donde enfoco, ¿verdad? Entonces, te digo, lo único que me hace pensar a mí es que hubiera unos que le llaman túneles gusano, no sé cómo explicarlo. Yo la verdad que ahora sí que hablo nomás de lo que he escuchado, ¿no? Porque otra cosa no puedo explicar más. Un agujero de gusano, ¿no? Ándale, eso. Un portal, como un portal dimensional o algo así. Sí, porque digo, qué casualidad que llegan como si nada. Aparece uno, a los 5 minutos aparece otro. De hecho, en una ocasión me estaba bañando yo como a las 2 de la mañana, hacía mucho calor, y me desperté y me metí a bañar. Ya no alcancé la cámara, pero por la ventana miré que ahora sí que venían del este al oeste, cruzaron tres naves igualitas, no sé ningún sonido, pero iban una detrás de otra. Entonces, al momento de perderse, bajan ahora por donde tú ves que salen,
ahí veo que se pierden, o sea, baja una y la otra se quedan paradas arriba. Entonces, como que a cierto tiempo le dicen, vale, te toca a ti, y va el otro, y el otro se queda estacionado, una cosa impresionante, y no lo pude filmar. Esa es la cosa. Me están interpelando. Ah, ok, vamos a ver el tercer video que nos presenta aquí Roy. Dice, bueno, avistamiento Tijuana, 24 de diciembre del 2016, ¿no? Este es otro video. Bueno, ahí está otra esfera. Esto fue para casi para Año Nuevo. Este está bueno, ¿eh? Esa esfera duró estacionada un ratote, pero me llamaba la atención porque estaba grande, ¿eh? Estaba grande y destellaba y luego se quedaba muy quieta. Ve, ahí está estática. Ahora, si tú le pones si tú le adelantas en un rato más, te vas a dar cuenta que desaparece y yo pensé que ya, o sea, yo ya dije, yo ya no va a aparecer. Se me ocurre enfocar un poquito más hacia arriba y dejar la cámara que agarrara solo el enfoque y resulta que se elevó un chorro y estaba hasta arriba. O claro. Sea, ahí pero, se ve la referencia. Sí, ahí está. Bueno, por aquí vemos que está una casa, vemos un poste de luz con su lámpara, y acá en la parte alta se ve un punto que sería la esfera, ¿no? Ahí y está, que está estática ahí, como que estás observándote o no sé. Te voy a decir que creo yo que está observando, si te fijas la fecha es el 24 de diciembre, entonces día estaban todos los cohetes a todo lo que daba, porque fue exactamente a medianoche. Entonces, tanto tronadero de cohetes, yo supe, pero te digo porque no fui el único. Por ahí en Mexicali también hubo quien mero 24 grabaron esferas que bajaron porque como que les llamó la atención tanto tronadera de cohete. Claro, sí, pues ahí vemos la misma configuración como la que habías captado anteriormente que nos presentaste. Esférica con un halo como energético, parece ser. Ahí está. Ahí está. Por ahí, debes encontrar una que dice esferas en el mar. Ese te digo que está impresionante los cambios que hace de colores, mano. La verdad que se ve, pareciera como si fuera un poquito de Navidad. Sí. Bueno, estaba echando que por ahí había alguna pregunta. Bueno, ahorita vemos si había alguna pregunta. Adelante. Por ahí la participación de los compañeros en el chat. Por supuesto, algunos van llegando. Otros son nuevos que entran también aquí a las emisiones de Hangout. Los invitamos para que, pues bueno, ahí compartan nuestra emisión y también se suscriban aquí al canal para que posteriormente que tengamos algunos otros invitados o que tengamos alguna otra emisión aquí con el compañero Roy, con el mismo Julio César, pues puedan estar ahí conectados con ellos también. Estamos viendo el avistamiento OVNI que captó Roy por acá en Tijuana, Baja California también. Muy interesante, nos comentas que de hecho se alcanzan a ver algunos colores, ¿no? Sí, se alcanzan a ver colores, ya cuando casi está por retirar ahí la esfera. Pero mira, ahí está, esa era el 24 todavía de diciembre. Pero pues es fantástico porque realmente se queda ahí parada, ¿no? O sea, no se mueve. En el mero tronido de cuentas. Wow. Ay, adelante, caray. Ve. Está impresionante este objeto, Una esfera y se ve el núcleo, es un núcleo muy potente la energía y alrededor se le ve como un halo, ¿no? Exacto. Está interesante, ¿no, Julio? Sí, el movimiento allí muy extraño. Bueno. Está muy extraño, ¿no? El movimiento. Está raro, ¿no? Bueno, al menos yo no alcanzo a ver el movimiento, pero yo veo que está estática la esfera ahí. Sí, si le mueves más adelante, te vas a dar cuenta que se mueve el lugar, A ver. Mira. Impresionante ahí. No, pues qué bueno que lograste captarlo y le hiciste zoom, ¿no? Que le aplicaste el zoom. Eso es lo importante para determinar qué es lo que es. Ahí exactamente se desaparece cuando le está aplicando el zoom. Cuando le está aplicando el zoom, se desapareció y ya no se vio. Mira, ahí se alcanza a ver una puntita. Y de ahí, ya no lo vas a ver, mira. Ve, está en el mismo lugar. Se desapareció. Desaparece. Ahora,
Está increíble, lo que pasa es que parece que te estaba cuidando, parece ser que te estaba viendo, si no, no desaparece. Es lo que te digo, ahí vuelve a aparecer un ratito, mira, y vuelve a desaparecer. Ya hago zoom ahí y no, ya no logro verlo. Sí, este video está bueno, ¿eh? Nunca había visto uno de tus videos como este. Mira, ahí está. Es una buena evidencia. Pues hay muchos que no se todavía. Ahí volvió. Luego me pasa lo que comenta aquí el compañero. Y se desanima uno porque pues es que a lo mejor era estos aparatos de los drones. Drones, ¿no? ¿Ah? Y que no, no se ve. No, ¿sale? mira, no, mira, qué impresionante se ve ahí la esfera. Y digo yo, no, pues qué quieren ver, pues quieren ver el Popocatépetl ahí con, pues aquí no tenemos Popocatépetl. Digo, para comenzar, ¿no? Podemos poner uno, ¿no? Digo. Ya sería, mira, ahí te digo que este va más adelantito, si le das, va a aparecer lo mismo. Hago zoom y se desaparece y ya no lo vuelves a ver. Pero mira, es que estaba ahí. Bueno. Ahora, si lo ves desde el principio, donde de lo alejado del poste, te sí. Vas a dar cuenta que se movió bastante. Ahí pareciera que no, porque lo hemos estado viendo ahí. Pero sí hay esta referencia de que hubo movimiento desde el. Claro, lo que pasa es que para que las personas ahorita, digo, estarían preguntándose, ¿podría tratarse de un planeta que tú captaste ahí simple y sencillamente? ¿O tratarse de no sé, desapareció y se puso más arriba, te digo. Ajá. Y adelante vas a ver. O sea, es la pregunta que podrían estarse haciendo, o podría tratarse de un satélite. Bueno, un satélite ni siquiera lo alcanzaría a saber. Un planeta no se desaparece así, o sea, por supuesto. No, definitivo no. Increíble, o sea, en las primeras tomas que estábamos viendo, observando, vemos cómo el objeto desaparece, ¿no? Apaga su luz, baja su energía o no sé. Sí, la intensidad de energía y luego desaparece para volver a aparecer y te digo, hacer lo mismo. Sí, sí, míralo, ahí vemos las principalmente desde que tú le empiezas a hacer el zoom. Cómo aparece el objeto, ¿no? Y ahorita que congelamos, vemos cómo tiene un núcleo y alrededor se alcanza a ver, mira, se alcanza a ver un halo. Pues a ver. Está claro, no, tu cámara no está desenfocada, tu cámara tiene muy buena calidad de video. Ese ya sería digital porque la otra era análoga. Ajá. Sí, esa es la cuestión, mira, hay un buen enfoque. Hay una buena un buen fotograma para determinar de qué forma tenía el objeto. La única forma que tenía es que era esférico. Está increíble. Muy interesante. Mira. Y de ahí nomás se desaparece. Ahí mismo dices. Sí, es donde desaparece y luego vuelve a aparecer. En cuanto a ustedes, sí. Zoom, pues. Sí, a mí se me hace un video. Ay, ahí está, miren. Como que se va desintegrando o... Ey, se ve como si fuera un rob, ¿no? Ándale, pareciera. De repente ahí, ¿verdad? De esos de escamilla, tal... ¿no? Bueno, tal vez era su propia apariencia, ¿no? Ajá, sí parecía. Y ahí ya pues, aparece y vuelve a aparecer, pero más adelante va a ser lo mismo. Desaparece, pero ya no se vuelve a ver hasta que no lo... Y mira, ya desapareció, ya. Ah, ya, Wow, no, pues este video está muy bueno. No había visto yo, no, para nada. Por aquí lo publicó Roy el 24 de diciembre del 2016. Tiene todas las características para que se pueda examinar. Tiene referencias. Bueno, ¿qué más? Tienes audio original. Ah, sí, pero es que no lo pusimos, bueno. Les quité el audio yo, creo. Ah, ok. Creo, no me acuerdo si me pasé con audio. Sí, no se escucha el audio, por supuesto. Okay. Bueno. Está interesantísimo, este video. Verdaderamente, en la forma en cómo desaparece, cómo está estático ahí, como ya te comentó, las referencias son lo importante también para determinar de qué tamaño tenía el objeto, a qué altura estaba, para descartar todas las posibilidades, ¿no? Porque luego, como te comento, van a empezar a comentar, no, pues es que a lo mejor es un satélite, a lo mejor es un, ya te lo sabes. Un planeta, un dron, no, ¿cómo va a ser un dron? No.
Definitivo, ya te la sabes. Por supuesto que no. Y pues bueno, ahí está, las evidencias hablan por sí solas. Al rato van a decir que es el globo de Gasparino, esa los globitos que salen. Ahora el globo de Casper. No lo dudes. Oye, esa fama que se han agarrado con los globos, ¿no? Ya. Pues ya ves lo que pasó allá en este, en el Perú, hombre. Qué embarrada se dieron sin querer, pues porque yo llegué a pensar que sí era algo este raro, ¿eh? Mira, yo siempre les voy a decir. ¿A qué te refieres? Algo. ¿Te refieres al tema de Nazca, de las momias de Nazca? Al otro, al que pasó antes, el de Choy. El del globo de Pachacamán, ¿cómo se llama? ¿Pachacamán? Sí, ¿de qué hablas? Sí, el de Pachacamán, sí, por supuesto. El globo del Bugs Bunny. Ándale. A mí lo que independientemente de lo que haya sido, lo que se me quedó grabado fue el movimiento ese que hace, como diciendo que la cámara lo siguiera viendo, ¿no? Uh-huh. Y que el globo va así en su dirección y de repente sube la bomba de la gasolina. O sea, uh-huh. la estación esa la sube como para que, como diciéndole a la videocámara, mira, síganme viendo, ¿no? Ahí hay un uh-huh. movimiento inteligente. O sea, pudiera llamarse movimiento inteligente. Es lo que se me hizo más raro, ¿no? De ese globo. Y dije, ah, caray. Uh-huh. Ahora, mira, si son seres inteligentes, ¿quién no te dice que a lo mejor pues este se camuflajeó de un globo de Bugs Bunny? Digo, ¿verdad? O sea, puede suceder para quitar la atención, porque hubo muchos comportamientos raros. Mira, yo, por ejemplo, si me pongo a pensar el hecho de pasar un globo a una altura baja, donde pasa un camión de toneladas y no le hace nada, o sea, ni siquiera lo sacude, pues está raro, ¿no? Y eso se ve claramente en el video, pero ya ese es otro tema. Roy, por aquí, bueno, pregunta a Rumbero, lo que pasa es que yo estuve esperando que nos comentara por acá, pero bueno, ya no escuché la pregunta. Dice que si grabaste con cámara celular, ¿cámara o celular? No, ese lo grabé con una Handycam, una Sony, la Car 6. Claro, sí. Es una cámara muy buena casera, pero muy buena, ¿no? Exactamente, que es este Night Shot, con eso la grabé. Sí, por aquí siguen las preguntas, por aquí Estrellita nos comenta que son de energía, pregunta, no lo sabemos también. Sí, no, pues para todo parece indicar, digo, yo no sé identificar cuáles son los de energía o los de plasma. Para mí son objetos te digo que me merecen ahora sí que el tiempo para podernos documentar, y ya el que sabe, ¿verdad?, o el que tiene más experiencia, pues nos ayudará a distinguir qué de qué se trata. Oye, Rumbero dice, tal vez quedó fuera de foco, por eso ni lo ves, dice. Cuando pierdes de foco y haces zoom, parece que se desaparecen, pero no es así. Ah, no, sí, tiene razón en eso. Pero en esta ocasión no sucedió así. En esta ocasión se pierde. Si él sigue la secuencia del video, se va a dar cuenta que efectivamente se perdió y que inmediatamente trato de ubicarlo y subo la cámara y se va a ver, porque hay referencia de la cortina, más bien de la reja que tengo afuera del baño, y se va a dar cuenta que la reja pues la paso y se va a dar cuenta que lo pongo en una posición mucho más alta y que hasta arriba aparece de nuevo, ¿verdad? O sea, hay referencias bastante claras que pueden darle respuesta a eso. Sí, ya Camis, creo que son de Perú, y Tiago de Perú también. Ellos preguntan sobre el tema de Thierry Yamin, sobre el tema de las momias de Nazca, supuestamente extraterrestres. Ya hablamos en el video, en el principio del video, sobre lo que declaró Thierry Yamin en la fiscalía. Si pueden ver, atrasar el video o al principio, comenzar el video al principio, lo pueden hacer, aunque esté en vivo, y ver la información sobre la información que dimos aquí. Bueno, ya casi terminamos, para no hacer más largo el video también. Igual vamos a tratar ese tema, todavía lo vamos a seguir tratando. Ya invitamos a uno de los protagonistas, que es el señor Krawitz o Paul, el día domingo. Por ahí está el video también de la emisión. Vamos a invitarlo, de hecho él quedó en venir y presentarnos algunos de los documentos que de estos análisis que ha llevado a cabo sobre la piel y otras cosas, ¿no? Y vamos a estar haciendo emisiones sobre ese tema, porque todavía sigue dando de qué hablar. Y pues bueno, les estaremos presentando todo eso, así que no duden en suscribirse y estar pendientes de las emisiones que vamos a presentar. Así que bueno, bienvenidos sean todos los compañeros de Perú,
de Argentina, por ahí estaba Andrea, creo que estaba Andrea de Argentina, la conozco también, y otros chicos más por ahí, aquí, bueno, está también Romero, dice que tiene imágenes, Romero, ¿tienes imágenes de video, dices, que te gustaría compartirlo? Pues igual, adelante, si nos alcanza el tiempo, pues lo hacemos, y si no, pues posiblemente hagamos otra emisión sobre este tema de los ovnis, y qué es, qué más está vinculado en cuanto a este tema, porque por ahí vamos a hacer un maratón, pretendemos hacer un maratón de solo mujeres Skywatchers, mujeres que se dedican a la captura de estos objetos, y por ahí tenemos a Odette Silva, a Lesa, a Ros Cantú, y otras más, ¿no? Incluso Gladys, la vamos a invitar, Gladys Córdoba de Perú, para que esté por aquí, en el maratón que vamos a realizar, de las mujeres buscando objetos voladores no identificados, algo interesante, ¿no? ¿Cómo la ven? No, se suena bastante ahora sí que cuando menos algo distinto a lo que ya estamos hartos de ver, mano. No, y es que estas chicas que yo las he venido siguiendo desde hace mucho tiempo, precisamente Alesa es una de las más longevas, más antiguas, digo... No es que le estén diciendo. Voladores no identificados, tiene registros desde el 98, 99, por ahí, y tiene objetos voladores no identificados que he captado allá en Colima, en México, DF, impresionantes, ¿sí? Sin precedentes. Y Odette Silva es una de las más nuevas también, una de las más dedicadas también, que allá en el Cerro de Chiquihuite, ahí tiene toda la vista panorámica del DF, ha captado objetos impresionantes también que a mí me han sorprendido. Entonces por aquí van a estar, y Ros Cantú no se diga, uff, los videos que tiene, increíbles. Perfecto, nomás avísanos con tiempo. Claro, sí, por eso le comentaba a nuestro compañero Rumbero que bueno, posiblemente en otra emisión que hagamos, ¿no? Y ya es tarde, ahorita, bueno, para algunos de la Ciudad de México también, o del sur de México, ya serían casi las 11:30, ya estamos llegando a las 9:30 aquí en el horario del Pacífico, y pues bueno, vamos a irnos despidiendo, vamos leyendo algunas de las preguntas que están haciéndole aquí a nuestros panelistas, a nuestros amigos invitados, Roy y el compañero, el alienígena. Sí. Bueno, por aquí, a ver, vamos a ver las preguntas. Ah, dice Poncho, dice, ya voy por mi segundo cafecito. Está bien, para la charla está bien, pues por ahí nos guarda. Bueno, ya eran todas las preguntas hace un momento que les presentamos y pues es todo. Entonces, bueno, pues damos por terminada la emisión. Gracias, Roy, por haber estado por acá. Ya ojalá no sea la primera y última vez que estés aquí. Aquí estoy al pie del cañón tarde, pero llegué. Y sobre todo lo que... paranormal. ¿Y qué tanto hay en un, en esa mezcolanza que todos hacen también, del tema paranormal con el tema extraterrestre? ¿Podría haber una...? Sí, una... Sí, para mi punto de vista sí hay, y con argumentos. El asunto es tener precisamente pues la capacidad de poder captar las cosas sin caer en la exageración, porque las cosas son bien sencillas de identificar. Ahora, puede ser otras cosas también. Pero mientras tanto, pues seguimos en el estudio, ¿verdad? Y en el buscar a ver de qué se trata todo esto, y pues estamos abiertos a cualquier posibilidad. Claro, lo comento porque, bueno, muchas personas lo han relacionado, incluso algunos psicólogos que se dedican a esto del tema también, que se meten dentro del tema y que empiezan a tratar de hacer regresiones en personas que han tenido supuestas abducciones, pero que después salen o descubren esas secuelas, ¿no? De que no posiblemente no se trate de una abducción física, sino de posiblemente una posesión de algo o de alguien. Y es interesante este tema, vamos a tocarlo. Tú que tienes mucha experiencia sobre el tema paranormal y que además has tenido por ahí bastantes anécdotas también que has investigado. Sí. Ojalá y podamos hacer una emisión así y hablar sobre ese tema, que en especialmente, ¿no? Pero ¿cómo la ves tú, Julio César, con este tema de este matiz que puede haber sobre el tema extraterrestre y tema paranormal? Excelente, excelente, sí, porque ya sabes que la cantidad de comentarios que,
que ha habido, ¿no? Más en los medios de comunicación, esos que de la manipulación, ¿no? Exacto. Sí. Que son extraterrestres, que son entidades, que son fantasmas, ya sabes. Entonces, hay que poner a veces las cosas en su lugar, más o menos. Claro. Sí, cuando menos en sacar las características de cada uno, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace uno? ¿Qué es lo que hace el otro? Si te fijas, hay mucha similitud en cuanto a trato. Si hablamos de una abducción y si hablamos de una posesión, o si hablamos de una visita de dormitorio que hacen los llamados íncubos o sócubos, entonces que son los demonios del sexo. Entonces, de alguna manera, si planteamos lo que hace uno, terminar viendo que es la misma situación. De hecho, cuando a alguien le han preguntado qué es lo que miró, qué tipo de cara le miraba, no le miraba cara diabólica, le miraba cara como de reptil. Y eso se dice que cuando abducen, los que abducen tienen cara de reptiles. O sea, hay mucha similitud. Pero ¿qué son? Bueno, pues es cuestión nada más de buscar el enfoque y pues te digo, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? O sea, tomar un término medio, pues. Claro. Muy bien, pues gracias, Roy. Gracias por estar por acá y presentar ahí algunas de las evidencias que ya acoplamos con las demás que nos presentaron los compañeros y nos compartieron. Igual Julio César también estuvo por ahí en la investigación y también acoplamos ese video anterior que ya había captado. Y pues bueno, agradecerte a ti y agradecerte Julio César también por haber estado por acá. Muchas gracias. Para mí es un gusto, ya sabes, cuando gustes, un honor aquí para el despertar de conciencia, ¿no? Sobre todo este tipo de cosas, ¿no? ¿En dónde te contactamos, Julio César? Pues mira, tengo mi página en Facebook que es del libro, ¿no? El Alienígena. Y pues también hay unas redes sociales, que es Hermanos Galácticos, Grupo Cerrado. Tengo el de Comunidad Intergaláctica. Ahí en esos me pueden encontrar, ¿no? La Comunidad Intergaláctica es página. Y el más connotado también es Hermanos Galácticos, Grupo Cerrado. Claro. Julio César Vázquez y Hermanos Galácticos en Facebook. Y bueno, pues Roy por ahí tiene su organización también ya, tiene su página. Adelante, sí. ¿Dónde te contactamos, Roy? Pues mira, en Facebook, facilito, ¿verdad? Es el www.facebook.com, Santo de las Brujas pegado, Santo de las Brujas en minúscula. Ahí van a encontrar la página de Encuentros Paranormales de Baja California. Y por medio de lo que es YouTube, pues el canal, pues ya ahí por ahí, si lo revisan más al ratito, pues ahí se van a dar cuenta en los pues en las tomas de los videos, sí. Ahí aparece, ¿no? Claro, muy bien, ese del Santo de las Brujas me parece muy divertido, muy bueno. Ahí luego les platicaré por qué es el Santo de las Brujas, pero tiene un porqué, ¿eh? Órale, qué bien. No, pues gracias Roy, gracias por estar acá de nuevo, mi agradecimiento por habernos acompañado. Gracias a tu público y un gusto conocer al autor del Alienígena. Espero el autor del Alienígena, sí. Es que se prepare porque va a ser mi segundo entrevistado ahora en la semana, ¿eh? Ándale. Un gusto, ya sabes, un gusto y me ha gustado conocer ahí un investigador de lo paranormal también. Órale, pues un abrazo, un abrazo de luz ahí para todos ustedes y pues muchas gracias por la invitación. Claro que sí, todos juntos, todos unidos para poder informarnos, ¿no? Para estar siempre conectados. Y bueno, pues gracias a todos los que nos acompañaron en el chat y algunos ya se andan retirando, etcétera, porque ya saben que estamos dando finalización a esta emisión, a este Hangout. Y pues claro, los esperamos. Agréguense a Vigilancia Omni Tijuana y la página de Facebook. OVNIs Actuales es por donde estamos emitiendo hoy en día aquí en Facebook, perdón, aquí en YouTube. Las mismas, con el mismo logo, la misma insignia, así nos pueden encontrar. Y pues bueno, les agradecemos al haber estado por aquí aguantándonos en esta charla, hablando sobre el tema ovni extraterrestre. Y pues ya estaremos por ahí pendientemente con Roy, pues para hablar sobre el tema paranormal y el tema extraterrestre, a ver si tiene alguna correlación o qué, ¿no? Entonces, muchas gracias. Nos despedimos y hasta pronto. Buenas noches.